Tus mejillas, tus manos y cuello es lo que adoro. Pero porfa, préstame el nudo de globo. Palabras bellas. Gracias. Palabras muy bellas. Ahí va agarrando. Ahí va diciendo. Ya hacen la subida. Palabras bellas. Dice: muérete de envidia, Lord Byron. Ayer pasé por tu casa. Por tu casa. Y me diste dos mandarinas. Solo dos. Voy a pasar mañana. A ver si me das el sin esquinas. Ahí va, ya me lo acabo. Mujer, tú no sabes de amor verdadero si no has comido una orden de tacos de suadero. Mujer, tú no sabes de amor verdadero si aún no has prestado el chimuelo. Qué bonito. Dice: dicen que andaban de chiflado y culeros. Por eso se quemaron los guachiculeros. ¡No! Pues está el bar, la mesa Reñoña, para que usted nos visite todos los fines de semana, miércoles de Open Mic. La opinión del señor Cristian Mesa pertenece a él y solamente a él. La mesa Reñoña no se responsable por nada de lo que haya dicho. ¿Te fechas en Miami? Ya empezó la mesa Reñoña. Ya empezó. Lunes de la mesa Reñoña, totalmente en vivo. Les saludamos a todos ustedes desde los estudios A, B, C, D, F y G en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y nuestra oficina, en nuestro basurero en Sydney, Australia. Y saludo principalmente de este panelón al señor Facundo Herrera. Muchísimas gracias por esta presentación, nada más lejos de la realidad. Vamos, bienvenido, un gusto estar acá con ustedes. Voy a pasarle el balón a él, al que sabe todo, al que yo le pregunto cada vez que tengo una emergencia en mi vida, porque él entiende todo, el señor Memo Hierbas. ¡Eso! Gracias. Oye, soy tu fan, Facundo, la verdad, muchas gracias. Que estén pasando una excelente noche. No he cenado, por si están con el pendiente. Yo sí. Le mando un saludo a mi buen amigo La Mole. Disculpa por todas las veces que te mento a la madre. Gracias. No te apures. Pero le paso la bola a mi amigo del alma, mi estimado Cristian Mesa. ¡Qué cholo, primero que se cae de la moto! Oye, que se cae. Que un bollo tenía un pelo. ¿Eh? ¿Por qué? No, el chiste del de Checo. Bien contento, carnal, porque voy mejor, gracias a Dios. Gracias a Dios que me permite estar, Suena raro, tu letra R. ¿Puedes decir ferrocarril, por favor? Así habla. Se la sacó de la boca. Arriba. No, ferrocarril, mira qué pelada de riel me dice. Ahora traes, sí, nada más que se vieron las guardas. ¿Traes paladar o qué pasó, compadre? Sí, carnal, me las acabo de quitar, güey, por lo mismo. Pero sí, me los quito, me los pongo. No, digo, no sé. Traigo. Porque de por sí te escuchas culero. Sí. Traigo unos paladares para que me enderecen el hocico, entonces, pues ahí va. Yo te lo enderezaba con mucho gusto, güey.
Métete en una cantina del centro y rele la madre porque es claro. Métale al Estadio Azteca a gritar arriba a las Chivas, güey, te los enderezan gratis, güey. No, ya está, amigos, contento de que estoy otra vez aquí en la mesa reñoña. Me siento mejor, me siento chido, me siento preparado de estar aquí. Neta, los quiero mucho, amigos, ya los extrañaba este pinche programa de mierda. Gracias. Y presento ni más ni menos que al señor, al grande, pero muy sabio, el señor Sergio Mejorado. Gracias. Bienvenidos a esta mesa número 213, muy honrado, muy contento de estar con todos ustedes, con el público que nos apoya lunes con lunes y también rodeado de mis grandes compañeros y amigos, y Facundo también. Y quiero presentar en esta mesa a mi amigo, el señor Poncho de Anda. Bienvenido, Poncho, gracias. Venga, Poncho. Muchas gracias, amigos. ¡Ea, Poncho! Qué gusto saludarte, Cris. Qué bueno que ya se te ve mejor, hermano, la neta. Sí, ¿puedo enseñar o ya no? No, ¿va? ¿Eh? Sí, tú enseña. El que no enseña no vende. Ahí les va otro. Ya nomás. Ya se ve mucho mejor el pantalón. Sí, pero ya, sí, sí. ¿Cuántos perritos van a hacer? Sí, ya se te van están haciendo las nalguillas de la panza, güey. Qué huevo. Sí, va. Se hace un fundillito así. Ya cuando se te hacen las nalguitas, ya estás en buen camino para ser gordo. Sí, pero, ya, güey. ¿Cómo es ese, compadre? Aquí en la panza. Ajá. Si tú la revisas como de ladito, en el pero pico de la panza se hacen unas nalguillas, güey. A ver, ¿pero dónde? Mira, ahí donde está el ombligo, centro. Del ombligo ahí para abajo, ahí están las nalguitas, güey. Ahí están apenas empezando a salir, güey. Por más que la suma se nota, güey. Sí, sí, hago un esfuerzo. Mira, esa a mí, a Checo, a la Mole, eso nos salió a todos a los 33 años. Felicidades, sí, o sea, lo lograste antes. Todo nalguitas y se llama. Yo normalmente leo las nalguitas de los lentes, porque de repente topa ahí los lentes. Bueno, sí, sí. Se llaman nalguitas. Oye, frontales, se llaman. Pero lo lograste antes de tiempo, güey. Eso es un logro. Tiempo récord. Es un challenge. O sea, sí, antes de los 30, güey. Una costadita. Sí, pero es que. No, pues es que es la buena vida, güey. Esto me dio que les fue bien ya grandes. A mí me fue bien todo, güey. Buena esa. Estoy bien cachetadón. Oye, pues qué gusto verte, Cris. Y a todos los amigos de la mesa reñoña. También a Facundo, qué gusto verte. Qué bonito su cosplay, poco, señor Poncho de Anda. Me duele, pero bueno. Mi cosplay. ¿No viene vestido de T'Challa, el rey de Wakanda? No, así es la playera. Ah, en paz descanse. ¿Por qué lo dices? Porque se ve aquí como si fuera un collarcito de colmillos, a lo mejor no estoy viendo bien. No sé, carnal, es que esta ya tenía mucho que no la usaba y la encontré ahí y dije, déjame la pongo. Se ve buena, todavía jala. Oye, pero muchísimas gracias a toda la gente que está viendo la mesa de Ñoña 213. Y les tengo una pregunta de volada, súper rápido. ¿Algún día vamos a dejar de contarlas, güey? No. No, okay. Pero, no, o sea, imagínate la mesa 932. Ah, la ver. Digo que el día que se acabe, yo creo que la vamos a dejar de contar. Ya, sí, va a estar conducida por las hijas de la Mole, mis hijos. Sí, la de Macario. Y Checo. Y Checo. Pinche terco. Yo estaba pensando cuando llegue Récord Guinness y nos llegas el programa en YouTube con más años al aire. Eso está chingón. ¿Cuál será, güey? Habría que ver qué programa, así, tiene que ver alguno como tipo El Pulso de la República, sé que lleva 5 años. Como alguna serie en particular, ¿verdad? Que se llame algo número tal, así, ¿no? Pues habría que buscarlo. Bueno, de por sí, El Pulso, pues sí nos va ganando, ¿no? Yo digo que nos gana por un año. Pero en tiempo por programa ya a lo mejor ya... Le compensamos, sí. En horas de producción, ¿verdad? Puede ser. Horas de reproducción. Horas de reproducción. Ellos por un programa de media hora le meten como 4 de producción, señor Checo. O sea, nosotros para no de contenido, le de una. Contenido somos una cagada. Sí. Pero en horas de reproducción se me hace que sí nos andamos metiendo varios. Pues no. ¿No se acuerda que cuando empezó, bueno, yo entré en la 8, había otra tipo mesa reñoña y desapareció? Digo, no voy a decir quiénes estaban, pero si ustedes... Ah, sí, y nos tiraron, compadre. No me digas. Tiraron. Estamos como en la 8. No voy a decir. Yo quiero saber. ¡Suéltalo! ¿Es un amigo de Memo, uno de ellos? No. No me digas. Memo, sí, ¿cómo no? A ver. Sí lo conoces, Memo. Ahí está, mándame mensaje. Yo quiero saber. Yo digo que no, porque es de mala suerte hablar de otros programas. Mira, los que hablan de otros programas ya no están. Sí. Ah, eso es cierto. A ellos les pasó eso. Mole, WhatsApp.
Pasa bola tú, pichito. Ah, bueno, sí, ya, perdón. Ya. Gracias, Poncho. Gracias. Por nada, amigo. Por nada. Oigan, y pues ahora sí, presentando al Guiñac, al ¿qué podremos llamarle? Al Sisú de esta mesa reñoña, el maestro, el señor, Don Comedia Inukin, el señor Iván Femat, la mole. Gracias, hermano. Qué bonita presentación. Normalmente estas presentaciones no me las dan ni en el SEDECO, en la policía. Señores, quédense con nosotros porque va a estar de poca madre hoy la mesa. Tenemos muchas cositas y llamen porque tenemos el giveaway de la bolsa. No. Para que... No, ¿verdad? No tenemos ¿verdad? Giveaway. Ok. De la bolsa con una mayonesa, una mermelada gringa y un chocolate gringo. Oye, con un cotorro. Con el un perico. Cotorro. Sí. Ah, cabrón. Deberíamos de hacer un giveaway bien culero. Así como dice wey, Iván. Que regales una pluma de colores diferentes, así ajá. De negro, rojo y así. Lo que te regalan siempre las empresas. ¿Un que mamut? Una pluma, un mamut y un bloc de notas. ¿Quién vergas ocupa ese? Y un termo. Y un termo. Oh, son tres cosas que van a la basura. Bolas la para el estrés, güey. No, las bolitas. Es una pelotita, güey, que según para el estrés. Es una vil pelota de esponja, güey. A mí me quedaron un par de pantalones en Monterrey. No sé si quieren. Creo que ya no están, ¿eh? Tiene sentido que ya no tengas pantalones ahí en tu casa. Oye, güey, ¿y dónde los dejaste? Mira, amor, te voy a mandar esto. ¡Hala! ¡Hala, madre! Es el dildo de Memo Hierbas. ¿El dildo de Memo? Parece... No, ¿sabes qué parece? Parece las rocas que Rick le hacía meter en el culo a Morty. Café. Es un termo. Te digo, son los típicos regalos de que te regalan las pizzas. Vacío. Sí, güey. Pero bueno. Muéstralo en tus redes sociales. ¿Lo creen que voy a poner esto? Pues no. ¿Le puedes bajar un poquito a tu micrófono, Memo Hierbas? O sea, así, un piquito, güey. Estás tantito encima de los demás. Sí, te escuchas en otro podcast también. y bueno, quiero presentar... Pinche gordo, infeliz, podrás en el infierno, culero de mierda. Ok. ¿Sí? ¿Ya señora, se escucha bien? Más o menos. Oye, con ustedes, señor Franco Escamilla, ¡venga! ¡Chúpelo! Gracias. Gracias a usted, amigo, amiga, helicóptero Apache, ¿vale? Que nos mira desde casa. Y agradecerles toda su preferencia. Esto fue la mesa. No, todavía no acabamos. No, vamos empezando. Este es el cuadro que va a ver toda la noche. El señor Paquito Maya no nos pudo acompañar porque se fue la luz en su colonia. Hace como 20 años que se fue la luz en esa colonia. Claro. No alcanzó a llegar al café internet que le deja transmitir. Pero le mandamos un saludo a Paco, que sé que no nos está viendo porque no tiene luz. Ha de estar ahorita, me imagino, que chocando dos pedernales para producir un poco de fuego. Y luego se asusta. No, porque, tampoco porque se quema, güey, la pinche casa. No. La próxima semana aquí tendremos el paquete. Y vámonos de volada, vámonos porque vamos a estar de hueva. Tenemos el hashtag para que usted esté participando con nosotros en tiempo casi real. Hashtag La Mesa Reñoña en vivo. Déjeme lo muevo porque se ve culerón. A ver, espérame, ¿no? ¿Quién sabe qué estoy moviendo? Bueno, tenemos ese hashtag para que usted participe con nosotros. Vamos a estar leyendo algunos. Solo los que digan el hashtag La Mesa Reñoña en vivo. Porque hay gente que manda comentarios muy, muy chidos, pero no dicen hashtag La Mesa Reñoña en vivo. Y me perdonan, pero eso es como si no existiesen. Tiene que decir hashtag La Mesa Reñoña en vivo. Va a haber video del Mago Yambo. Va a haber resumen de gatada de vatos. Y va a haber notas. Un chingo de notas como esta que preparó el señor Sergio Mejorado. Sí, señor. Sí, de hecho, para agregarle, no va a haber preparamos dos notas. No sé cuál quieran. Con una. Es que están interesantes las dos. La más interesante que ya estuvo. Me pasé, verga. Bueno, una no va a dar y otra sí va a dar. Resulta ser que... ¿Cómo te va a vivir? El día de hoy... No, o sea, a lo que voy es que no voy a dar la que no va a dar. Ah, ok. Te voy a dar nomás una nota haciéndole caso aquí al señor productor, director de este changarro. Es una efemérides. Resulta ser que el cantante Ed Sheeran, o Sheeran, ¿perdón, quién? ¿Cómo se pronuncie? Tuvo una... ¡Salud! Una bebé, ¡salud! Una hija, que le puso, entre sus nombres le puso Antártica. Ok. Así le puso Lira o Laira Antártica, Seaborn, Sheeran. Entonces yo dije, habrá nombres aquí en México que los investigué y son nombres reales los que voy a decir. Aunque suenen a mamada, son nombres reales que los papás por el santo o por Blue Demon o la chingada le pusieron el nombre a estos hijos combinado con el apellido. Ahí les van y obviamente me gustaría... que ustedes aportaran nombres que no estén en esta lista. Por ejemplo, Guillermo. Rafael, Nieto de Dios.
Dolores Mento, que le decían Lola Mento. Ah. Luz Lola, puesta, mogollón. Sí, pero dale calmado, chico, léelo despacio. ¿Es, ¿eso de dónde lo sacaste? ¿Del vago.com? ¿Es una página española? No. Yo puse nombres reales y vienen algunos con su... ¿cómo era el último, mogollón? Luz, cuesta, mogollón. Mogollón es una expresión española que significa un chingo. Ok. Eso es como llamarse luz, cuesta un chingo. Ok, entonces si vas a cuestionar mi nota, cambiamos de nota si quieres, entonces. Sí. ¿Dónde? No, vamos a ver tus nombres. No, okay. Sigue los nombres. Soy la cerda. Ese es típico. No la verás. La es una Francisca Agarte. O sea, para cagarte. Uh-huh, uh-huh. Débórame el trozo. Débórame el trozo, sí. Débórame esta. Jesucristo Hitler Montoya González. Ese va a ser invencible, va. Medorio Bartolomé Costecho. Pero ese es un nombre ficticio. Ah, no, ese Costa no existe, Roja, es un Costa Roja. Es un personaje ese, ¿sí, no? Diana Castiabro. Ese Jesús Hitler era muy bueno, pero con los judíos nada más. Hola, verga. Marcia Ana. Nah. ¿Cómo? Marcia Ana. Ah, Marciana, sí. Yo conocí a una morra que se llamaba Marcia. Perdón. Ana Tomía. Yo tenía una amiga que le decían Marciana, pero porque tenían los dedotes bien largos, güey. ¿Y cómo la conociste, Cris? Porque era su proctóloga. Se me metía en el culo. Chicos de puta. Caraquiri, güey, no mames. Helen Chufe. No. Tu sanatorio. Email Suárez Barbosa. Armando Bronco Segura. Ese canta, ¿no? Matías Queroso. Y Gordito. Jorge Mitales. Miguel Marco Gol. Antonio Bragueta Suelta. No mames. Batman Bean Superman. Ese sí sabía que existe. Es filipino. Ramona Ponte Alegre. Ok. Elsa Capunta. Inés Queleto. Estela Gartija. Cecilio Penélope Luda. ¿Cómo? ¿Penélope Luda? Penélope Luda. Penélope Luda. Ajá. Ok. Rubén Fermizo. Roy Follador. Fíjate. José Melón Cajas. Solo, autogol. Hay una que se llama Usnavi Marina. Usnavi Marina, ¿cómo la no? Que contaba Virulo en su show, que era una niña que se llamaba Yesdasi. Porque es sí en inglés, en ruso y en español. Ya. Yesdasi. En alemán, chico, también. ¿Cómo es en alemán? Da, ya, ¿no? Ya. Ah, no sé, ¿ya? Igual me estoy confundiendo. Uno es ya y el otro es da, no sé. Ok. ¿Algún compañero bilingüe? No, es que vos sabés que me hiciste acordar. Las hermanas de mi abuela, una se llamaba, el segundo nombre era Marciana, en serio estoy hablando, y el segundo era, y la otra era Aviona, era el segundo nombre. No, mames. Hay unos, por ejemplo... James Bond. Sí, es que, güey, eran también amigas de su abuela, o sea, en aquellos años se llamaba la cueva abierta y así, canal, o sea, sí le creo a Facundo, yo sí le creo a Facundo. Yo sí te creí, Facundo. Hay uno que se llama James Bond 007 Carrión Vargas. Vargas. Oigan, de hecho, hace una semana salió un artículo que en Baja California empezaron a bautizar con nombres como Theo Skywalker, Luis Cael, Obi-Wan, Yolanda de Monserrato, Thor, Gohan Daniel, Samuel Conan, y el nombre más largo, María Hilaria del Sagrado Corazón de Jesús de Nuestra Señora de los Dolores, sin contar los apellidos. Yo tenía una compañerita que se llamaba Teresita de Niño Jesús. Oye, Teresita de Niño una compañerita Jesús. Que era bien puta. Ya nadie le pone Adolf al niño, ¿no? A los niños. O sea, no, está prohibido, está vetado. También otra cosa, Facundo. Aquí en México hay un pedo mucho con la gente que, digo, no quiero que lo tomen a mal, pero la gente de escasos recursos siempre a veces no quieren pelársela en buscar un nombre para el huerco y a veces tienen ocho.
y es el y ponen el nombre del güey de la tele o del vato del fútbol. A ver, elegí el 90-210, ¿no te acuerdas de que Brandon? Sí, o sea, pero eso es neta. Brian, Brandon, Dylan, Gaitán, Luke. Y te digo, y muchos güeyes le ponen, pero yo conozco muchos vatos, no estoy diciendo que sea gente pobre, pero sí ponen Guiñac, Gaitán, el Conejo Pérez. Y yo, pendejo, eso es una es un apodo, güey. O sea, eso es un apodo. Pero le ponen el Arellano, o sea, un vato yo conocía que, güey, le dice que a mi hijo le quiero poner Jesús, o Jesús Arellano. O sea, si es pobre no le puede poner Brandon. No, no, pero si te pones a ver la gente de un poquito más acá. digo, aclarando. Yo creo que el nombre sí te habla de un estrato social, güey. Y, claro, y decir que no es pegarle a la mamada. Pueden decirnos clasista, bueno, a mí me pueden decir clasista, sí, pero o sea, no me, sí, no me pueden negar que hay más Bryans y Kevins en colonias jodidas que en colonias de dinero. Y hay más María José y Juan Manuel, o sea, Juanma, nombres así en colonias de dinero que en colonias jodidas. Y si dices, no es cierto, agárrate una pinche vía telefónica. Mi hermano se llama Juanma y Juan Manuel y somos bastante pobres. Pero porque tú eres blanco. Tú eres blanco. Pero te digo, sí, pero por ejemplo, está María José es Majo. Mucho así, es mucho de fresa. Este Marcelo es mucho de Patricio, o sea, checa los nombres de los Zambrano. Aranza, digo, no de mamón, pero Valentina o Valeria. Mole, ¿tu apellido Victoria es de rico o es de pobre? No, mi apellido es francés, pero creo que era un ladrón. Del pan. Un ladrón francés. Es un ladrón de Francia. Era un ladrón. El conde de Lebreguet. El conde de Lebreguet, que era un güey que vendía caca de los caballos en Francia y se vino para Aguascalientes y aquí tuvo mis abuelos. No, pero... ¿Aguascalientes por qué? Sí, güey. De hecho, tengo un conocido que era alcalde de gobernador de Aguascalientes y lo metieron al bote. Pero bueno, eso no es nada que ver conmigo. Pero sí, el FEMAT es francés. Pero no, es cierto lo que dice Franco, ¿eh? No lo descartes. Mucha gente, cuando deja sus recursos, no le busca, güey. Dicen, güey, ponle como el vato que juega fútbol. Y antes también, ya estoy leyendo con lo de la nota, que sí mucha gente también antes, por eso le decían el santo, porque sí, cada día tiene un o festejan un nombre, uh-huh. Y de hecho antes la gente se ubicaba, pues nació el 6 de octubre, se va a llamar Sergio, por ejemplo. Entonces, por eso hay un, aunque sea chiste, esto es real, güey, a un chavo le pusieron Anirep, que nació el 20 de noviembre, uh-huh. Porque era la no se me olvida el nombre cuando aniversario de la revolución de la red, ¿no? Pero era ¿cómo se llama? De la red, santoral. No, pero cuando chica es una calendario. Palabra, acrónimo. ¿Pones puntos? ¿Con qué? Acrónimo. No, cuando abrevias, perdón, abreviación. Antónimo. Era una abreviación. Antonio. Verbo. Era una Jesús. Jesús es verbo, no sustantivo. Era una abreviación. La insoportable levedad del ser. Milan Kundera. Esa siempre viene en todos los concursos de mímica. Entonces, por eso la gente les ponían nombres culeros como Alfonso, Franco, esas mamadas, ¿verdad? Te la verga. Pero, mi nombre es la mamada, mímica, güey. Mímica es con la que haces como cubetas y esas madres. ¿Verdad que se olviden las palabras, culero? Pues es que, güey, juntarme contigo se me apendejo, A ver, oye, a ver, por ejemplo, yo me llamo Iván Eri. Franco, ¿tú eres qué? ¿Franco qué? Franco Javier. Franco Javier. Franco Gelón. Franco, ¿tú, compadre Checo? Nada más, compadre Sergio, no hubo... Muy de gente pobre, tendrá nada más un nombre. Nada más un nombre. Púcala. Oye, te platico una bien culera, güey. Yo me llamo Jesús Alfonso. Un camarada que... No te llamas Alfonso, nada más. Todo... Fíjate que este güey, toda su familia se apellida Solís. Con sí, todas las familias, ¿eh? Con pues uno sí, que se apellide, todos los demás se apelliden igual, güey. Entonces, pero este güey no. Me echo puñetas, pinche pelo horrible, güey. No mames. Pinche pelo de baila conmigo. Ya de qué 60. Feo. Baila 63 conmigo. Es ese corte, güey. Qué feo. Es que no me peiné, qué feo. Oye, güey, nunca estás peinado de todas maneras. Pero este güey, por eso hice la diferencia, porque la secretaria del registro civil tuvo error y le puso, en vez de Solís, le puso Colis, güey. Y nunca, pues de cierta manera,
los papás nunca hicieron juicio para corregir y se quedó Colis todo el tiempo. Es que dijo, que... ¿Solís es con S o con Z? Y dijo, ay, no sé, ponle con C. Y ya puso Colis. Colis. Le pusieron Colis y le apodaban la culo. A mi primo, a mi primo, a mi primo le pusieron A mi primo se lo cogieron. También, pero antes de eso le pusieron el nombre, cuando nació le pusieron Diego en contra. Gracias, mamón, güey. Traíamos un ritmo bien lindo, güey, ¿no? O sea. No, no, pero déjame terminar. Le pusieron Diego en contra porque lo hicieron sin querer. Okay. Remató. Safe. Al poste y entró. Safe, sí, sí. Oye, Facundo, tú como, ¿cuál es tu segundo nombre, tú, tipo? No tengo segundo nombre. Oye, Facundo, ¿allá cuáles son los nombres típicos en Argentina? Diego Armando Maradona. Aparte de Armando Maradona, lleva Perón. Diego. Hijo de puta. Diego, Matías. Alfajore. Matías. Suena muy argentino. Fernando, churrasco, Facundo. Churrasco, pampas. Empanada de bife. Bife de chorizo. Oye, Nahuel. Damas gratis. Bueno, damas gratis, es que ahí te va, señor Poncho de Anda. Pibe chorro. Nahuel es una palabra mapuche, entonces es muy común en Argentina y en Chile, güey, es que se llamen Nahuel. Es como aquí en México las mujeres que se llaman Xochitl. Nahuel. Ajá. Así le decía. Porque yo una son vez palabras que le tiré, en Nahuel. Como muy, muy de allá. Oye, ajá, yo una vez que me quedé tirado en el carro, le decía, mapuche. No, si es out, si es out. Es out. Márcalo, Checo, márcalo. Una disculpa. Estuvo bueno, güey, mapuche. Fue el levadito al chor, nada más. No, Cristian, no hagas enojar a Gus Proal. Israel Escamilla dice, confirmo. Lo de los nombres, la mayoría de Javi, Jera, Carla, Roy son fresones. A los que he conocido, y Chema, Rodri, Kevin, Brian o Brian en su variante. Como Brian, único Brian, que, Brian se llama Brian. Brian. Sí, yo el único Brian que conozco que tiene lana es Brian, tu representante. Y se llama Brian. Y de hace poco. Pero era pobre, güey. Hijo de puta. Menos un Brian superado. es un ejemplo de superación. Nosotros lo conocimos en un Volkswagen. Pero, güey, o sea, también era pobre, pero con sus amigos. O sea, sus amigos sí, eran... Sí, no, este güey siempre fue fresa, pero como era menos fresa que sus amigos fresas, él cree que era pobre, pero le he explicado, Brian, no. Si tuviste nana y chofer, no puedes decir que eres del guero, ¿entiende? Sí, que diga, güey, yo tenía nomás una tarjeta de crédito, güey, con 200 sí. No, Brian era de los que iba con sus amigos a jugar golf, pero él era el que recogía las pelotas. Oye, nos manda Milton. En Ecuador existe una provincia donde se ponen los nombres más extraños. Tengo un amigo que se llama Hitler Centeno. Hitler Centeno. Y oye, vienen Franco. Los nombres. No, espérame, vienen los nombres. Perfecta. El Kaiser, no. El Führer no muerto se llama el primo. No, hay unas que se llama Perfecta Luz Claravera Cedeño. Otro güey que se llama Júpiter Yesosa. Lupito Estilito. Lupito Estilito. Mi primer nieto y me vale madre, güey. Frowen Timito. Alipranda. Sístenes. Numa Evas. O sea, pinches nombres de elfo, güey, no mames. A mi prima le pusieron corbata de funeral. Pero cuando se la. Ah, no. ¿Pero por qué? No, pues se los pusieron de corbata en un funeral. Se los pusieron de corbata. En un funeral. Le pusieron las orejas de corbata, güey. Oye, pero, por ejemplo, está chido eso de Facu. Por ejemplo, allá en Argentina. Una no oreja se... meter. No, 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 sí te quería preguntar, güey, porque sí hay mucha gente que se llama Diego, ¿no? Claro, y claro, después desde el 80 para la generación del 80 al 90 hay un chingo de Diegos. De un chingo de Diegos, ¿no? Pero. Sí. ¿Y Armandos? Armando, sí. Armando Paredes es uno. Trabajan todos en la misma. Todos trabajan en construcción generalmente. Exacto. No mames. Ingeniería civil. Sí. Armando, Armando, edificio.
Legos. Armando la de pedo, dijo. Oye, Facundo, pero hablando en serio, fuera de cotorreo, si es a partir del 80, porque según yo, y es obviamente por Diego Armando Maradona, pero creo que la mejor época de Diego es en el 86 o antes, ya hablando en serio. Sí, entre el Mundial de España, claro, y de México. Oh. Te escuchamos, Facundo. Ah, perdón, no, pensé que le estaba agarrando una embolia a Camilla. No, es una, claro, garrapata, güey. Una garrapata. Esa fue más, es como la época pico cuando Maradona jugaba en el Napoli. Entonces ahí es cuando Maradona se volvió como más icónico y salieron una. Salió del 80 al 86 fue la mejor época de este cabrón. Creo que sí, creo que sí. Yo no estaba, se lo vas a entender. Pero por ejemplo, también está Diego Simeone. Nah, más o menos, o sea, no le pusieron así por Maradona, ¿estás de acuerdo? Le pusieron el Cholo. El Cholo. No sé en qué año nació Simeone, pero no creo que no da. No, me refiero a que si es un nombre común, no nada más por Maradona, sino el nombre Diego, sí es muy argentino, pregunto, como aquí en México el Juan o el Francisco. Sí. Sí, pero yo supongo que en la época de Maradona el nombre Diego fue como... Ya no hay patentes con el nombre de Bort, ¿no? Como que era... eran demasiados Diego a la vez. Nada más así de voladita, me mandaron unos tweets. Los nombres, dice Baruch Bernal, es muy de colonia jodida que tenemos el mismo nombre, pero se escribe diferente. Qué bonito. Lili sí, Campa, wey. Tengo una prima que no le quisieron poner Hilda con H en el registro civil y se llama Hilda sin H. Mufa. Mis papás conocieron un güey llamado Anib de la Rev. Es de Altamirano en Guerrero y es o fue maestro. ¿Qué hubo? Anib de la Rev, porque inició la revolución, ¿verdad? Anib de la Rev, sí, lo que decía Checo. Oye, pero... Pues yo... A ver. No, yo me llamo Sergio Cristian, güey, está de la chingada. Sí, el Cristian se oye de la verga. Sí. también últimamente Lionel por Messi. Oye, Ronaldo, güey, o Ronaldinho. Había raza que se ponía... Ronaldinho, güey, en México, güey, es una mentada de madre. ¿Sabes qué, Poncho? Yo leí un día que Lionel Messi se llama, el papá le puso así por un cantante gringo que se llama Lionel Richie. Ok. Mami. Y por eso le puso Lionel. El de Hello, un chingo. Is it me? Ese, porque, aparte creo que I can see you in your eyes. Ese cabrón. Aparte el nombre de Messi es Leo, o sea, como el cantante gringo, Lionel. Uh-huh. Sí. Entonces, es completamente gringo. Sí, haz de cuenta que según yo, Lionel se escribe Lionel también, ¿no? Ajá. Y se pronuncia, y por eso tengo entendido que por eso le puso al cantante de Commodores de la canción Hello, de que fue el que hizo el movimiento USA for Africa, ajá, este cantante afroamericano chingón, Lionel Richie, por eso le pusieron a Lionel Messi así. ¡Qué loco! Perdón, compañeros. Oscar Alfonso desde Paraguay nos manda una foto de su compañero de trabajo que se llama... Clitofonte prematuro violonchelo. Se mamaron. ¿Qué? Es que estoy viendo que se llama, dice, Lepreti Argüello Clitofonte prematuro violonchelo. Pero te mandó la... Sí. Estoy viendo, no la pongo obviamente porque es una cédula de identidad, una como la INE, pero Clitofonte prematuro violonchelo y arriba dice Lepreti Argüello. No sé cuál sea el nombre ni cuál es el apellido. Sí, se mamó, los amigos le dicen Dani. Sí, 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 el chelo le dicen. Dice Eduardo Guerrero que en Matamoros hay un exdiputado que se llamaba Antoadán Martetlaloc Tobar García. Antoadán Martetlaloc Tobar García. No, güey, imagínate las pinches planas en las... Si se pobre niño, güey. Bueno, más lo hacía tres veces el güey. Gacho. Oye, que le dijeran 100 veces tu nombre. Ahorita que mencionabas Ecuador, ¿no será la zona donde nos dijeron que salen los futbolistas negros de allá? A lo mejor. ¿De los huevos? Es que nos dijeron, o sea, nosotros teníamos una duda porque cuando fuimos a Ecuador y le decíamos a la gente, oye, nosotros teníamos la idea de que aquí había mucho, pues, ¿cómo se le puede decir? Negro. Negro, ajá. Que en Ecuador había mucho negro. Y nos decían, no, lo que pasa es que no es así. O sea, es una provincia en particular del Ecuador, okay, que ahí está como concentrada toda la gente negra. Y de ahí salen los futbolistas que todos conocemos. Los que estaban acá en Santos, ¿te acuerdas cómo se llamaba este? Es que casi todos los futbolistas ecuatorianos, salvo Aguinaga, son de raza negra. ¿Estás de acuerdo? O los sea, a Yoví. Sí, sí, no, y son oscuros como la mera noche, güey. Y
yo pensé que en Ecuador había un chingo de gente de raza negra, y cuando fuimos había mucho más blancos que... Además, no vimos ni uno. Ni uno. Darwin Quintero. Entonces, nomás, y dicen que los únicos negros que están en Ecuador los hacen futbolistas. No, que nada de más. Esa provincia ha salido mucho futbolista. ¿Cómo que de ahí? Delgado era de ahí. ¿Quién? El Tin Delgado. ¿Pues qué? Un delantero ecuatoriano que vino a México y luego fue seleccionado nacional de Ecuador. Perea. Hubo un jugador ecuatoriano que fue argentino llamado Perea, era buenísimo. ¿Y era negro? ¿También negro? Sí. Dijo, no, era pelirrojo, pero quería participar, ¿no? Sí, güey. Oye, también a esta altura. Que estuvo en Tigres el 8, Cristian, ¿cómo se llamaba? El Chavo. Tomás Boy. Valencia. Que lo corrieron antes de que llegara, cuando llegó Guiñac, lo corrieron a él, güey. Que hasta estuvo de Ecuador. Sí, Joffre. Joffre Guerrón. Pero sí jugó con Guiñá, güey. Pero no, o sea, tenían sí, otro ecuatoriano también como extremo, que hasta decían que era como que el nuevo Aguinaga, un pedo así. Jugó en Tigres, güey, una o dos temporadas a lo mucho, con un apellido bien raro de pronunciar, güey. Aguinaga era muy bueno. Sí, digo, para aquí en el Necaxa fue campeón, güey, 2 años. Fue campeón el vato. Sí, era bueno. Estaba cabrón. Ese Necaxa estaba de puta madre. Ivo Basay, Aguinaga, García Aspe. No, Peláez. Del Olmo. Pues no estuvo hasta Zague, güey, en ese Necaxa. No recuerdo, güey. Igual sí son de la misma empresa, güey. Sí, anduvo ahí, güey. Pero ahí, bueno, Zague ya estuvo en las últimas de su carrera. Bueno, ese el Necaxa, bueno, fue el de los 90s, que le ganan creo que el Celaya de Butragueño. El que dices tú de Zague, Poncho, ajá, ellos jugaron la final contra América, que gana la América con un gol de Norberto Castillo, del Misionero. Ok. Lo traía la Puente. Y al Necaxa lo traía Raúl Arias. En ese Necaxa jugó Zague. No mames. Señor de Anda, la región, ¿sí?, de Ecuador, nos mandan aquí el dato. Sir Pingüinau se llama el Valle del Chota. Lo tuve que googlear primero. No sé si era una ciudad de policías o de puros pitos, pero se llama el Valle del Chota. Del Choto. Que señor Facundo, me imagino que nada más de escuchar el nombre le dan ganas de ir a vacacionar allá. No, de hecho ya tengo buqueado dos shows ahí. El Valle del Chota es donde salen los futbolistas mayormente, pero, no que todos. Pero, ¿qué te decían, Franco? Que ahí llegaron a lo mejor mucha gente de Europa, pero de tez negra, ¿no? O sea, de tez morena. Sí, o puede ser que sea como Veracruz, güey, que ya habíamos comentado aquí que hay una provincia en Veracruz que fue el primer pueblo libre de negros y se quedaron ahí. Y así en todos los países tienen alguna provincia o dos donde hay mucha gente de raza negra. Y de ahí, supuestamente, del Valle del Chota, es de donde salen estos futbolistas. Gracias a Vic González, que nos manda también otra INE, por así decirlo, de Colombia. Es un güey que se llama Giraldo Zuluaga, Deportivo Independiente Medellín. No mames. O sea, el vato le va machina al club. Gracias, Vic. Güey, ¿cómo se llama Christmas Day? Tengo aquí la INE, güey. ¿Cómo se llama? Christmas Day. ¿Te llama Balam? Balam. Ahí viene un hombre que se llama Poncho Telas. Para eso me interrumpiste, güey. Poncho Telas. Nuestros madres. Para eso me interrumpiste, Cristian Mesa. Me quise defender. No, pero no, güey. El vato se llama Christmas. No Cristian, güey. Pues Christmas Day, como el día de Navidad. O sea, el vato vieron el calendario y nació el 25 de diciembre y le pusieron Christmas Day y se llama Balam Coyoc. Gracias a Cubil Felino y a Steven Quiroz, que ya me mandaron el nombre, es Luis Fernando Saritama, el que jugó en Tigres, que también era ecuatoriano. Saritama, te mamaste. Pero era malo. Ahí está, ese que estaba buscando. Pero llegó y dijeron que iba a ser buenísimo. Pero era malo, güey. Como la carne de puerco a las 12 de la noche. Era un malito Saritama. Oye, Joao Rojas, Franco, ¿es ecuatoriano? Ah, buenísimo, ¿cómo no? Y es amigo mío personal. En Cruz Azul, ¿no? Sí, Cruz Azul. Somos tuit amigos. Saludos para Héctor Cuellar. Me manda otro nombre, perdón. Maquiver Alberto Landaverde Bermúdez, de allá del Salvador. Maquiver Alberto. A mí me mandaron uno que se llama Armando Casas. Se apellida Casas. ¿Y será Armando albañil? Armando, no sé, ¿quién sabe? Armando. Yo siento que eso ya lo dijimos, pero... Otros dos que me mandan desde Perú, Joel Marino. Este güey se llama... Se apellida Quispe Mamani. De entrada vamos bien.
y se llama Rocky Rambo. ¡Oh! Ah, ¡qué bonito! Uf. Qué oye, Jason Freddy, al rato, Jason Freddy, ¿verdad? Kruger. Güey, ya me mandaron la de Alfonso, Alfonso Hitler, la de Adolfo Hitler. Wey. ¿Cómo crees? Adolfo Hitler Flores de Valgas Alaba, del Ecuador. Adolfo okay. Hitler Flores. Oye, gracias, Meconia que sea Escobar, nombre... Yanga, es la ciudad en Veracruz. Perdón, Checo, perdón. ¿Cuál sería el nombre que te lo dicen y te da un chingo de risa? Agripino, güey. Agripino, 10 veces. ¿Se ha escuchado? Sí, sí hay, sí hay. Sí. Ya. Oigan, ya se oye un perro ahí, amigo. Oye, no, no. Pero en el programa de Don Medorio que salió este domingo, en el nuevo canal Premium, donde usted se puede suscribir, salió un güey que se llama Interiano. A la verga, güey. Y se apellida Bailón. Este cabrón se llama Interiano Bailón. Y es lo más hermoso que he escuchado este año, güey. Interiano Bailón, güey. Oye, ahí por ejemplo también no me da risa, pero se me hace raro también este chavo colombiano, futbolista, James Rodríguez, ¿no? Ok. Es que es James, ¿no? Es James, pero ellos le dicen James. No, pero el nombre James en Colombia, y si me quieren corregir nuestros hermanos y hermanas colombianas que ven la mesa reñoña, sí es común. ¿Ah, sí? James. Ajá. Ya. No James, James. O sea, okay. Verga. Sabrá Dios. Claro. Sí. Pues, ¿sabes cuál se me hace muy raro? Nunca lo había escuchado. Yo conozco dos James, perdón. Keylor. ¿O cómo no? El portero de Costa Rica. Ajá, o sea, es el único Keylor que he escuchado yo, güey. No a mí me saca de pedo porque suena como Gaylord. Sí, a huevo. Keylor Fucker. Keylor a mí me parece que saca de onda más bien su hermano que se llama José Navas. El Pepe Navas. Uf. Qué bonita, qué bonita. Oh, o su hermana Jennifer. Don Francisco Jerte. Que de repente Pancho, le dicen Pancho o Paco. Pancho Jerte. Marlon Brandon, ¿no? También es común, ¿no? Marlon Brandon. Pues descanse. Marlon Brandon. Ese sí. Pero eso no suena chistoso, pero sí. Me manda otro, Antonio Fams. Correa Pérez Shakespeare Mozart Armstrong se llama el morro, güey. Con la cédula de identidad. Güey, Cristian. Mande. Franco, a mí el que yo todavía sigo escuchando y me da risa es Medorio, güey. Sí. Porque este cabrón. De repente de que, Poncho, pues vamos a comer, ¿no? Sí, vamos por unas hamburguesas. Dame, güey, ve tú. Ah, bueno, está bueno, nomás préstame el Sandro. Y luego hablaba este güey de que, oiga, me da 3 hamburguesas para llevar y no sé qué. Ah, sí, ¿a nombre de quién? De Medorio. Y yo, chingas a tu cola, yo voy a ir, güey. O el Eleuterio. El Eleuterio también. Y luego ya, ah, no mames. ¿De quién es su pedido? Para Eleuterio. Y se me quedan viendo las morras. Así que, de que, oiga, tiene nombre de Eleuterio. Tiene nombre de aparato reproductor de mujer, ¿verdad? Ese es útero, pendejo. Oye, yo les iba a decir, hay gente que dice Chirristian en vez de Cristian, ¿eh? ¿El mismo Cristian? Pues el mío se escribe así. Sí, así se escribe, pero hay gente, oye, Chirristian. Y no, me llamo Cristian. Chirristian. O sea, sí, pero no, es un mamador siempre ese. Pero no por Cristian de la mesa, sino así normal. Sí, yo he conocido gente que le dice, ay, es solo para el Chirristian. Es que se escribe CHR, güey, Chirristian. Perdón. Jordi me acaba de mandar una foto de un jugador de Tigres que se fue a España. Uche, ¿se acuerdan de ese? Ah, Simón. Bueno, el nombre, carnal. Y que Chukwu Tongololiki Mawakabamba Jawarampawara Uche se llamaba, güey. ¿Tienes que africano? Sí. No, es de acá de Costa Rica. Sí, güey, pues africano de a madre, o sea, este es de Papúa Nueva Guinea, güey, donde quieras, güey. Pinche checa, no, hombre, está bien puto. Ando pendejo, güey, perdón. Oye, pero el vato se llamaba Medas Uche. No, Medas Puche. Oye, Quiñones, estos güeyes Quiñones, pues es un apellido. ¿Es nombre, verdad, o apellido? Es apellido, pero son colombianos. Son colombianos. Oye, el futbolista argentino, el Casiano, o sea, nunca llegó a ser un ano. Qué triste, va. Casiano. Ah, Angulo. ¿Cómo no? Yo tengo una amiga, dice Fernando Reyes, que se llama Xcaret, porque ahí la hicieron. Uy, okay. Si eso fuera cierto, no. Cristian se llamaría asiento trasero de mi carro. ATM. Vale, verga, Franco. Tengo aquí a mi hijo Bosque Mágico.
Parque España, yo, amigo. A mi hijo, estacionamiento de McDonald's. Sí, pinche, a mi hijo, Astra Sala Vidrio. Vete a la verga. Fíjate que te ponga el nombre donde te coge. Bueno, o sea, donde Carretera coge. Villajuárez se llama mi hijo. Casa abandonada. Casa abandonada. Casa abandonada en Juárez. Así. Oye, estaba viendo el nombre del Chompiras. Se llamaba Aquiles Esquivel Madrazo. Ok. Qué hermoso. ¿Te acuerdas? En Argentina, me hacen acordar ahora que hubo una entrevista que un vato le puso a las hijas Mara y a la otra Dona. ¡Maradona! Bien hecho, bien hecho. Las hijas del piñatero, Franco. Oh, yo tuve un vecino que tenía tres hijas y se llamaban Grecia, Irlanda y Francia. ¿Francia? Yolanda, ¿no? No. Era Irlanda, Grecia y Francia. Sí. Y él se hacía llamar Napoleón. Sí. Su esposa se llamaba Europa y la madre. Wey. Complejo de conquistador tenía. Gracias Imperio a Vic González nos manda otra que es de Venezuela que se llama Efrofrenlins Jesbergrin McNamara. Y se apellida Guevara Marcano. Ana Soto, loco, no. Hay un ¿cómo se llama? Compañero que tenía yo en un restaurante en el Admin House cuando yo jalé en Admin House, que era Aniceto. Así se llamaba. Es normal Entonces, ese. Pero es normal, pero Aniceto Rodríguez. Pero la raza se lo chingaba de que, oye, compadre, hueles a caca o así, una cosa así. Ya era directamente el insulto por el ano, ¿no? Aniceto. Te huele el Aniceto. Te huele es que el Aniceto es el que huele medio raro. Y así se llama, y le tiraban carro al vato, güey. Imagínate que rascarlo y decirle que se está rascando el Aniceto. Aniceto, sí, Aniceto. Hay un igual. Dicen que Checo pareció un palumpa. Hijos de puta. Palumpa. Oye, hay uno que se llama Devora Cabezas Parada. Oye, nada más, tengo que leer esta, por ahorita van a ver, porque un güey que se llama Noxdar Corbitz en Twitter. Me pone, Franco, hay una actora que se llama Dayana Pérez Sosa. Oh. Dayana Pérez Sosa. Es actora. Es actora. Es carísima. Él dice, un tal Tobito se llama en Twitter, dice que es actora. Y se llama Dayana Pérez Sosa. Actora. Pues ¿actora? Ahorita van a estar diciendo que ahora está bien dicho y que la madre. Actora. Es actriz. No sé si es actriz. Dikembe Mutombo, güey. ¿Te acuerdas de ese jugador de la NBA? No, buenísimo para Dikembe, los tapones. Dikembe Mutombo, Mpolondo, Mukamba, Jean-Jacques o Mutombo. No lo vuelvas a decir porque creo que invocas un espíritu, güey. Cuando dices, sí, se me fue el alma, la verga. No mames. Oye, pero. ¿Se acuerdan del jugador de Brasil, el ano? ¿Cómo no? El ano. Y en Argentina había un jugador que se llamaba apellido Telechea. Pará, Telechea y había otro que sea Lamela. Sí. Nunca jugaron en el mismo equipo, lamentablemente, ¿no? Bueno, yo estuve ahí, señor Facundo, en mi televisor y a Dios le di gracias como no tiene usted una idea. Porque está jugando a la selección brasileña y el ano iba a entrar de cambio y Kaká fue el que sacaron. Y cuando dice el comentarista, sale Kaká por el ano, dije, ¡oh! De los momentos más gloriosos que he visto de la selección brasileña. Gracias por ese regalo, Dios mío. Hermoso, hermoso. Sale Kaká por el ano, dije, claro. Hay otro que se llama Benito Camela. Cristian, otra de esas si me subo el cierre, güey. ¿Para qué? No, pero imagínate en un juego Argentina-Brasil le dice se va re Telechea por el ano. Uf. O no sé, o me imagino Telechea el ano. Están peleándose. Telechea el ano. Kaká se sale. Angulo. Kaká. Los tepecheros hicieron un chiste muy bonito con la selección de Noruega en Estados Unidos 94. Porque había un jugador que se apellidaba Berg. ¿Qué? Y había otro que se apellidaba Allen, pero era con H. Allen.
Y estos güeyes, los capichines, hacen en un chiste que están jugando Noruega-México y le da el pase, jale, a ver, verga, jale, jale, a ver, verga, jale. Y fue también así una joyita que hasta en televisión se pudo decir, güey. Oye, creo que había un jugador que era italiano, ¿no? No sé, que se llamaba Bergasola. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Así le debían llamar a Memo Hierba. Oye, ¿qué vas a decir, Memo Hierba? El nombre del hijo de este Elon Musk. Ah, sí. ¿Cuál era? Es XAEA-12. A la verga, es pinche celular. Acaba de nacer el chavo, ¿no? Sí. Güey, el de Coldplay, su hija se llama Apple, güey. No puede decir que se llame manzana, güey. Ah, pues es como la hija de Robbie Williams que se llama Zelda. ¿Zelda? Pero posiblemente le dices Zelda Williams, se oye bien, pero pues hay gente aquí que le pone Zelda Pérez. Zelda pero Zelda sí existía, ¿no? Pues, digo, Robbie Williams lo dijo que por que le gustó The Legend of Zelda, porque jugaba The Legend of Zelda. No, y el día que nació lo estaba jugando. Todavía antes del videojuego ya había escuchado yo el nombre en alguna película o lo vi en algún libro. O sea, sí suena a nombre como, no sé, Teutón, ¿no? Ajá. Bueno, gracias a José Rodríguez. Me manda la INE de su papá, el hijo de puta, que es de Ecuador, porque su papá se llama Ingenio Trajano. No. Ingenio Trajano. Te salvaste, cabrón, que no tu papá no fuera rencoroso y no te llamó igual. Pero gracias por esto. Oye, en Bolivia hubo un niño que le pusieron Iron Maiden. Sí. Okay. Vete a la verga, imagínate el pinche papá bien rockero. Iron Maiden. Y que el borro le gustan las cumbias, güey. Es el pedo, güey. Que le gusta el BTS, güey. Oye, hay un niño. Vamos a cambiar de nota, ¿no? Ya nos alargamos un chingo. Pinche nota culera. Tú ya todo lo que hicimos por salvarte, pinche Checo. Ahora, gracias. ¿De qué va tu fondo, Memo? Es la mole en un caballo. Ok. Gracias, Memo. Yo estoy esperando el evento La Mole por los Caballos Bailarines. El 12 de septiembre, señor Iván Fema. ¿Tiene usted evento en vivo? No es un evento, es simplemente la gente me quiere ver tomar, entonces voy a curar porque me vean tomar. Pero sí va a haber caballos bailarines, ¿verdad? Dos caballos. ¿Los quieren vergotear? Dos caballos, banda, y tengo miedo que sea el sábado. No quisiera que llegara ese día. Señor Checo Mejorado, ¿dónde podemos seguirlo? Gracias, Frank. Como pueden seguir en Twitter como @Sergio_Mejorado. Numeritos. En Facebook como Sergio Mejorado Comediante. En Instagram como Checo Mejorado. Y en mi canal de YouTube de Sergio Mejorado, que este martes, mañana, tendremos a Quique Bien Parado. Quique Vázquez, qué bonito. Gracias. Señor Memo Hierbas, ¿preparó usted nota? Sí, claro que sí. Venga. Pues como saben, ya viene la parte de lo geek, otaku, como lo quieran llamar. Como saben, igual la nostalgia sigue, seguimos encerrados todos los que jugamos videojuegos. Y hace un par de semanas salió un juego que es el Capitán Tsubasa, que muchos se acuerdan por los supercampeones. ¿Quién no vio los supercampeones? Esos capítulos interminables de, pues, para llegar, ¿no?, desde media cancha a meter gol, eran como 5 capítulos, como las peleas, ¿no?, de Dragon Ball Z. Digo, no sé si alguien se acuerda de supercampeones. Sí, pero no eran tan largas, eran buenas. A mí sí me gustaba mucho. Son buenas. La neta es como que ese feeling del fútbol que todos querían. Parece que le cagamos el palo. Buena caricatura. La verdad, a mí me gustaba, pero sí te digo una cosa, me desesperaba que para que fuera un gol de Oliver durara un capítulo. O sea, de que el vato iba corriendo y que papá y la chingada y mi mamá y el pecado de Yuki y se iban a comerciales y tu chingada madre, güey, ya mete gol, güey. Yo te soy honesto, les perdonaba todo. Así todo, porque mi mente infantil, pero hubo dos cosas que sí me tocaron un poquito los huevos, güey. Uno, que Andy podía jugar 30 minutos, no más. Sí. Sí, o sea, con 31 minutos le da el infarto, güey. Y luego, sí, cierto, te mamaste. Y luego un día jugó más de 30 minutos y no le dio el infarto. Y la otra, que el doctor, cabrón, le dijo a Oliver, si hace más de 3 veces su tiro especial, se va a chingar el pie. Y digo, ¿qué? Desde niño dije, ¿qué doctor, cabrón, que te puede decir cuántos golpes puedes dar, güey, antes de que te arranquen la pata? Y se la pasaron por los huevos y lo hizo 4 o 5 veces el tiro especial. Fue lo único. De ahí en fuera, te lo juro, yo hiperfan, güey. Pero aparte que lo deje jugar, o sea, ¿no? ¿Qué clase de médico dice? No, ¿sabes qué?
Anda, anda, no te, yo me hago responsable esto, anda. Nada más no le pegué hasta hace media hora. Es que estaba bien verga porque el morro estaba jugando y le dolía el corazón. ¿Qué papá, güey, en sus pinches santos conciencia? Sigue, mijo, aliánese, te lo llevas al seguro, güey. Camina para que se te quite. Sí, sí. Tú, y el barco, hostia, no, verga. Y lo, sigue, amigo. Señor, lo mismo es en el juego. Lo mismo, tú lo estás jugando, ¿no, Franco? No, pero ahorita te digo, señor Poncho de Anda. Pero bueno, iba a decir algo de respecto a eso. Es un regalo al fanático, güey. El juego, desde sí. El minuto uno, güey. O sea, salen todos los que conociste desde morro, güey. Los hermanos Corioto y la verga. O sea, está muy chingón. Pero a mí no he podido ni siquiera llegar al primer tiempo del partido en el que juegas contra el morro que le ganó a Bruce, güey. Digo, al amiguito de Steve Yuga. Ajá. Se crashea el juego, güey. No me deja jugar, güey. Ya lo desinstalé, ya busqué actualizaciones, busqué parche, nada. Busqué en foros y chingo de gente se queja de que se les crashea en la computadora ese videojuego, güey. Sí, la versión de PC tiene ahí como que errorcillos. Me rompió el corazón, güey. Mira, definitivamente el juego sí está hecho para fans. O sea, si esperan un juego de fútbol, definitivamente no es la mejor opción. Espérense al Pro Evolution Soccer o al FIFA. Pero es un juego hecho para el fan, porque tiene la misma secuencia, el niño de que no puede jugar mucho, que le empieza a dar el infarto, e igual los tiros, los especiales. Sí llega un momento que sí está muy difícil el juego si no tienes que hacer los especiales. Entonces, la neta, sí está entretenido si te gusta el anime. Pero si quieres jugar fútbol, pues no. Facundo le dio un ataque. No, entiendo a Facundo. Porque imagínate que estás bien metido en el pinche juego y ya vas a meter, te burlaste a tu camarada y te da un puto infarto, güey. Al chile no vale verga eso todo. Escúchame, ¿qué de la verga tenés que estar para estar disfrutando un cuando que estás jugando un partido? Ahí le agarra el infarto, ahí se muere, sí. Ahí se muere. Eso es tremendo, boludo. Pues es que de hecho, hay como que secuencias del anime. Se detienen de repente, ya vas a meter gol y entra la secuencia del anime de que te atacan y ya estás tirado y sigue el juego como si nada. Oye, me acaba de llegar por Facebook, no sé si es del juego o de la caricatura, pero dicen que es del juego, que llegas a jugar Oliver como Japón contra México. Y qué honra de que el único cabrón que sale es Jorge Campos, güey. No mames. Sí, sale Jorge Campos. No sé si es la caricatura, pero sale Oliver y Jorge Campos. Haz cuenta que... ¿No te habrán puteado? No, te lo juro, lo vi en Facebook y me da risa porque ponen a un pinche mastodonte de México con el pelo gordo y yo dije, ¿quién es? Sí. ¿El Piojo Herrera o quién, güey? Sí, obviamente era Joel Wiki. Si era Rubio, era Wiki. Daniel Deque. Pero no mames, sale Jorge Campos porque Jorge Campos fue en los 90, era como nuestro imagen. Embajador. Pues por el traje. De Nike y Pepsi. Sí, güey, y traía el traje. Espérate. Sí, sí, es de prepararse porque si le tira a Oliver, agarra la pelota y sale jugando. Sale jugando Jorge Campos. Sí, era entonces. Sí, era, güey. De hecho, fíjate, el actor de la serie Superman, de Lisa Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, se posó con Cristian. Fotos con el traje de Jorge Campos. ¿Qué pasó? Se está drenando. Se está masturbando, Cristian. No, se está drenando la herida del costado. Se está dando amor. Cabrón. Onanista. Y bueno. Y es bueno, sale en los supercampeones. Hay otro juego que salió también, el Tony Hawk. No sé si se acuerdan del Tony Hawk. ¿Pero salió para PC o para consola? Para consolas. De hecho, fíjate, el problema, Capitán Tsubasa o Supercampeón nada más salió para PlayStation, Nintendo Switch y PC. Ahora, el Tony Hawk, que es el Pro Skater, que es el 1 y el 2, clásico, salió para todas las consolas. Es remasterizado totalmente. Y de hecho, Tony Hawk hace una secuencia y sale en sus redes sociales donde. Igual, empieza a andar en patineta, digo, ya te das 50, no se sentó en el señor. Pero el juego está muy bueno, realmente digo, tiene 10 niveles como eran los juegos de antes, nada más 10 niveles, sin contenido descargable, digo, le agregaron algunas cosillas por ahí, pero es un juego simple, como eran antes, y ahorita ya ves que todo te lo están cobrando. Pero wey, ¿sale Tony Hawk? ¿Sí? Perdóname, sí, sí salían, salen todos, sale Van Marguera, ¿sí? Sale hasta Steve-O en un toro. Pero sale ahorita, o sea, como de ahorita, ¿es Tony Hawk de ahorita? ¿Sí? No, ahorita sí. Güey, pero no mames, ya es como ver a Checo en una patineta, güey, o sea. Pero pues al chile, güey, ve, es que buscan en el Twitter de Tony Hawk el video que grabó hace unos días para la promoción del juego. Sigue rifando, ¿eh? Todavía se sube a la ¿qué edad tiene? Subió un video con su niña, o sea, él con la niña en la patineta. Hace ya varios añitos de esto, no sé, unos 3, 4 años, no recuerdo los números exactos, pero sí lo putearon mucho en Twitter. De que no mames, que pones en peligro a la niña.
Y el vato les dice, güey, es más probable que se caigan ustedes caminando a que yo me caiga de una patineta, güey. Y se me hizo una mega respuesta, güey, que dije, sí. Este güey vive en una patineta, o sea, claro que la niña está segura. Perdón, nada más de volada, al compa Pollo, el nombre Zelda también puede ser por la escritora Zelda Fitzgerald. Totalmente de acuerdo con usted, señor. O sea, que sí es un nombre bastante viejito, porque esta señora era, junto con su esposo, vivieron en 1920. Entonces, el nombre Zelda sí existía desde antes. Y bueno, y el juego que fue el más esperado, que salió este fin de semana, el viernes, fue el de los Vengadores. Como saben, muchos juegos de los Vengadores han salido durante muchos años en diferentes consolas, como los Ultimate Alliance y este Marvel's Avengers. El problema es que con anunciar este juego, el detalle era los rostros. Todos están acostumbrados a los rostros de las películas. O sea, quieres ver a Tony, Robert Downey Jr., a Chris Hemsworth, a todos esos actores. Entonces, el problema del juego es que no tiene los rostros. Los rostros nada que ver. Están más como que relacionados a un cómic y ese era el detalle más curioso cuando lo anunciaron. Sin embargo, el juego es bastante entretenido. Estuvimos todo el fin de semana ya jugando. Es un juego que te ofrece la oportunidad que puedas jugar totalmente ya solo, ya sea tú solo, o que lo juegues con amigos. Y de hecho dices, bueno, si alguien no lo tiene, lo chido es que te conectes a un servidor y gente externa se puede unir a tu party y jugar el modo de historia, donde podrás jugar con todos los personajes. Obvio que no los vas a escoger desde un principio. De hecho, como que hay un personaje que el personaje principal con el que juegas es Kamala Khan. Esta niña que es una... ¿Te acuerdas de la historia de los inhumanos, Franco? Que pues, tienen ciertas habilidades, pero no son como los mutantes. Bueno, mezclan mucho eso. Son como fabricados, ¿no? Ándale, exactamente. Que no por un accidente, güey. Son personas personas con capacidades diferentes. Sí. Sí. Yo te iba a decir algo, Mema, así de volada. Te mandé una imagen, Poncho, porque nos mandó Hawk Guijaba. La imagen del personaje este de Jorge Campos, chécala ahí en tu WhatsApp. Si quieres, para cerrar ya ese tema. Okay. Pero te iba a decir, mi querido Memo Hierbas, y la gente que nos... Ahí está, mira, claro está. Que es Campos. Claro Campo. Que es él. Pero ahí se llama, así, Sánchez. Se llama Espadas. Se llama Ricardo Espadas. Ricardo Espadas, o sea, pinche como si fuera español. Pero es blanquito. Ricardo racista, güey. Güey, te iba a decir, Memo, que eso de que la banda se queje de que las caras no son las mismas, me suena a dos cosas. Una, o en su puta vida leyeron un cómic y la única imagen que tienen de Iron Man es Robert Downey Jr., por lo cual digo, no te quejes porque esto no es el videojuego de la película, sino de los personajes. Y número dos, también a lo mejor es un tema de que actualmente todo es con licencias, pero Poncho te puede hablar, tú lo sabes, Memo, de cuando jugábamos el International Superstar Soccer, que jugabas la selección de Italia y Totti se llamaba Tochi. Y sabías quién era, pero no decía el nombre. Shevchenko se llamaba Shiva. O sea, decías tú, me vale madre, lo que quiero es poder jugar, güey. Pasó con Supercampeones. Estuve viendo en foros banda que se quejaba amargamente porque no se llama Oliver Atom. No. Se llama Tsubasa. Tsubasa. Sí. Y todos los demás personajes no se llaman como los de la caricatura. Decían, si ya hicieron la traducción al español, ¿por qué no respetaron los nombres en español? Porque ni siquiera ubico cuál es cuál. Y digo, pues es que tú no eras tan fan de la serie, güey. Así de sencillo, porque si eras fan, te sabes todos, cabrón. Lo más duele la cara, este es este, güey. Ándale, nomás con la cara, porque yo la verdad, por ejemplo, yo no vi nada en japonés, güey. Pero me acuerdo de los jugadores. Claro. O sea, por ejemplo, es una pregunta y ojalá me la puedan responder. Si, por ejemplo, Benito Bodoque se llamaba así porque los de México así lo traducieron el nombre. Si yo hago un videojuego y le pongo Benito Bodoque, tengo que pagarle licencia a, en este caso puede ser Televisa o pues, algo así. ¿Así es, Memo? La nota de los nombres graciosos ya pasó, Checo. Memo, te hablaban. A ver, otra vez, venga. No sé, es que Cristian estaba haciendo algo y me distraje. Perdón. Beef. Sí, por ejemplo. ¿Cómo te gusta mirar puerco? Al aire, de Benito Bodoque, Cucho, que a lo mejor en inglés se mueven de otra forma. Entonces aquí alguien lo tradujo y ya tiene licencia sobre esos nombres. Entonces yo si hago un videojuego y le quiero poner Cucho o Benito Bodoque, tengo que pagar licencia al que hizo esos nombres, al que registró. Sí. Eso puede ser Televisa, puede ser quien sea. Y luego, por ejemplo, en este caso la compañía Namco Bandai ya no quiere pagar como que... ya lo hizo con el juego de los Caballeros Zodíaco que traía el doblaje original de la mayoría de los personajes. Pero ya no lo quisieron hacer con Dragon Ball, porque conocer el juego de Dragon Ball
todos esperaban que tuviera el doblaje. Obvio que los actores de doblaje llega un momento en que el precio se eleva, y obvio con los Supercampeones o el Capitán Tsubasa, pues muchos, hay actores que ya no, ya no están trabajando, ya se retiraron. Entonces sale más barato en ese caso. Ahora, también por la cuestión de la pandemia, digo, ya lo han dicho las plataformas de streaming como Netflix o Amazon, que no ver doblaje en español de las nuevas series que están saliendo por la cuestión de la pandemia, porque no se puede hablar o trabajar en la traducción o en el doblaje. Decía, hay mucha gente que se ha quejado por los nombres, eso ha pasado, y lo mismo lo digo con el juego de los Vengadores, que es muy bueno el juego, la verdad está bastante entretenido, te da unas 15 horas, cada personaje tiene sus habilidades, le vas aumentando las habilidades, a lo mejor el personaje principal a muchos no les gustó, oye, es que me cambiaste la historia, yo quería jugar más con el Capitán América, claro, con Tony Stark, y algo que, por ejemplo, lo que decías, Franco, creo que las nuevas generaciones se han como que puesto la idea de que Iron Man es Robert Downey Jr. Uh-huh. Y de cierta manera está bien, porque pues en el cine como que lo ves así. ¿Qué pasa con Batman? ¿Qué pasa con que todo el mundo es que Batman es Michael Keaton? No, o chingo, es Christian Bale. Y vienen y te ponen a un nuevo actor que dicen, no, es que el vato es el de la película, que no me gusta, miren, y es que el traje dice que la venganza. Pero pues es lo mismo que pasó en el caso de Heath Ledger. O sea, todos están acostumbrados, es que el guasón es Jack Nicholson. Es Jack Nicholson, sale Heath Ledger, sorprende al mundo y, ah, cañón. No, el guasón ahora es Heath Ledger, sí. Y puteamos anuncia a Joaquín Phoenix como el guasón, dice, no mames, son unos puñetas, lo quieras. Sale como el guasón, no, ahora el guasón es Joaquín Phoenix. Lo mismo pasa aquí, o sea, los viejos, realmente los personajes en los cómics, todo depende del arte del dibujante. O sea, cada dibujante tiene un arte diferente, a lo mejor cierto rasgo lo puede cambiar. Y lo mismo pasa con el videojuego. La verdad, digo, vale la pena. Ha vendido bastante en sus primeros días. Y no tanto como él les va, le voy a conectar esta noticia. Como si no sé si saben, hace unos días Nintendo pues, anunció el 35 aniversario de Mario Bros. Uh-huh. Que ahora sí lo van a celebrar, porque el 30 aniversario lo celebraron nada más con un amiibo. No sé si te supiste eso, Franco. No. O sea, solamente sacaron un amiibo de edición especial. En el 25 aniversario fue una edición de para Wii de 25 años de Mario. Y ahora sí Nintendo dice, pues bueno, vamos a sacar, ya se está rumoreando, que es una edición especial de donde viene el Mario Sunshine, Mario 64 y el Mario Galaxy en una sola edición física. Ahorita ya se está revendiendo porque se agotaron. O sea, realmente es uno de los juegos, es el segundo juego más vendido en Amazon. ¿Va a venir el Smash Bros? No. Nah, hubiera estado bien chido, Poncho. Es que, al final de cuentas, es el aniversario de Mario. Digo, tienes tres grandes juegos, ¿sí? Que salieron en plataforma Mario 64, que es, digamos, el parteaguas de Mario totalmente en 3D, uh-huh. Y que de ahí se siguió una línea para los demás juegos de Mario. También sale los Game & Watch, va a haber una edición especial de Mario Bros. 1. La verdad, sí están celebrando bastante el 35 aniversario. Si la banda está preguntando, oye, ¿dónde lo puedo apartar? Digo, yo siempre les dije, pues está Amazon están en 1,700 pesos. Obvio que no es el precio oficial, digamos, de Estados Unidos que venga a México, pero pues es lo que cuesta traer ese juego. Y las copias, la verdad, se están acabando porque te aseguro que Nintendo lo va a aplicar como lo hizo con el Mini NES y el Mini Super NES. Van a sacar una que van a decir, ¿sabes qué? Nada más hago un tiraje de este juego y no vuelvo a sacar más. Porque las ediciones especiales como el de Mario Bros. De 25 aniversario pasó lo mismo. Sacaron un tiraje y se agotaron. No hubo más porque además traía un soundtrack con la mejor música de Mario Bros. De los últimos 25 años. Y lo mismo va a pasar con esta edición. O sea, si a la banda le interesa comprar este Mario de aniversario, les aconsejo que empiecen a apartarlo. Porque se va a agotar. Y definitivamente Nintendo, obvio que se va a preparar para diciembre. Porque viene el lanzamiento de las nuevas consolas, como PlayStation 5 y Xbox One, que ahorita, al parecer, antes de empezar la mesa, ya dijeron que uno de los precios que será del Xbox Series S sería de $299, es todo, o sea, salió así el precio, no lo han dicho si sea oficial o no, pero por ahí lo anunciaron, entonces ya que viene una Navidad bastante complicada, y sin sobre dinero, todo wey, la y sin dinero, es otro problema. $300, dijiste. $300 son 6,000 bolas. Pues está muy bien, güey. Pero estamos hablando que es como que la versión como que light, no la versión pesada de las nuevas consolas de Xbox. Ahora, PlayStation tampoco ha anunciado precio, que es como que, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Cuántas consolas va a haber en el momento que sea la venta? Había algo que yo quería comentarte, Memo, que estábamos como viendo la opción y no sé qué tan cierto sea, que como ahora todo lo de, casi todo lo de Xbox se puede jugar en PC,
Entonces dicen que a lo mejor ya no es tan conveniente comprar una consola si tienes una PC, güey. Porque, pues por ejemplo, ¿sí? está el Xbox Game Pass, Y, pues, Xbox Game Pass Ultimate, que es el que te deja todo lo de PC y todo lo de Xbox. Ah, y está con madre, güey. Entonces sí, ya no ocupas la consola. A mí se me hace más chido jugar con control que con el teclado. Se lo puedes conectar a la compu. Es que mira, va a haber un servicio por parte de Xbox donde tú vas a poder jugar juegos de Xbox en tu celular. O sea, dices, en tu celular. No va a estar todavía disponible aquí en México, pero en otros países va a arrancar. Claro, vamos a chipear, no te apures. Sí, ahora, depende también mucho de tu conexión de internet, al final de cuentas también. Entonces, muchos dicen, el rumbo de todo esto es empezar a jugar sin consola y centrarte nada más en PC. Está curioso, porque ahorita, digo, el que va así como que en la arriba, en la cima de ventas, está entre PlayStation 4 y el Nintendo Switch, que al fin de cuentas Nintendo Switch sorprendió cuando salió a la venta. Y si Nintendo Switch, y ahí les va, ya casi para terminar y no aburrirlos, imagínate, si Nintendo Switch, Franco, ahí te va, sacar una consola, digamos un Pro, donde te esté elevando arriba de 1080p, que ya sea que lo tengas en portátil o en televisión, ajá, y te hubiera una mejor variedad de juegos, porque hay muchos juegos que tienen una limitante en cuestión gráfica. Ahora, a mí en lo personal no me interesan los gráficos, pero hay mucha banda que siempre le hace ruido, es que yo quiero que se vea como The Last of Us, el parte 2, ese juego polémico. O sea, que lo vean muy reales. Si eso lo tuviera Nintendo, que es algo que Nintendo nunca ha sido su objetivo en todo este tiempo que ha trabajado en la industria, pero si lo tuviera, realmente volvería a sorprender y empezaría a estar a la par de un PlayStation 5 y de la nueva consola de Xbox. Pero sin embargo, va a seguir vendiendo. Honestamente, creo que Nintendo la tiene muy clara desde hace varios años, y es, vende dos cosas. Es para niños y nostalgia. Y sí, manejan esas dos cosas perfecto, güey. Y te voy a ser bien honesto. Cuando yo juego juegos de Nintendo, sé que la gráfica va a estar culerona, pero el juego va a estar entretenido. Sí, está entretenido. Sí, y hay algo que siempre dicen, es que los juegos de Nintendo siempre están muy caros. Pero es algo muy básico, lo que es la oferta y la demanda. Si el juego sigue vendiendo al precio que lo tengo actualmente, ¿por qué lo voy a bajar? Pero eso es lo que es Nintendo. O sea, te da un producto de calidad, no tanto en gráficamente, sino en entretenimiento, que sé que te va a entretener, como lo está haciendo ahorita con una colección de Mario. Y viene, no se ha anunciado el nuevo Zelda, cuándo lo vayan a sacar, si lo sacan este año, si sorprende en Navidad o lo va a sacar hasta el próximo año. Pero ahorita Nintendo estoy tranquilo, estoy cauteloso, te estoy dando calidad, aunque sea poco, pero te estoy dando calidad. Obvio que PlayStation 4 lo hizo, está posicionado como una de las consolas más vendidas, ahí está en primer lugar. Y Xbox, el último Xbox que lanzaron, que era una de las consolas más poderosas del mercado y lo sigue siendo, está en último lugar, aún así con un posicionamiento por el servicio de Xbox Game Pass que te permite jugar. ¿Pero quién se lo está cogiendo? ¿PlayStation o qué? PlayStation y Nintendo se cogieron a Xbox, definitivamente. Fíjate. Ahora, ¿sabes cómo viene el Scorpio? ¿Sabes qué lo jete de todo esto? Que después ves en Facebook un vato que dice, se venden 10,000 juegos en un CPU chiquito con los controles de Nintendo, y dices, por $800 y mandas a la verga todo. Sí. O sea, el vato tiene, o te venden ya la tele con el tablero para jugar maquinitas, güey. Dices tú, ya a la verga. O si eres clavado de las computadoras, señor Femat, hay banda que se baja emuladores y en tu compu puedes tener casi cualquier videojuego de los acá nostálgicos. Hace poquito Steam puso a la venta un paquete de Star Wars, que es todo lo de Star Wars que se ha hecho prácticamente. Dije, ni de pedo viene todo. Vato, venía el Rogue Squadron, güey. Y me lo descargué y lo empecé a jugar. Y no podía creer lo culera que están las gráficas y lo culero de difícil que está el videojuego, güey. Porque ¿el S4? El Rogue Squadron, güey. ¿El S4? El de sí, 64, el sí, güey. Sí, el 64. Sí, no mames, qué delicia volver a jugarlo, güey. Qué delicia. ¿Es el que jugamos en la 8? Sí, güey. Está bueno. Ese Memo, no me lo vas a creer. Saqué todas las de oro y ahorita no puedo pasar la cuarta misión, güey. Es que está bien cabrón. Yo también lo descargué. O sea, sí está muy cabrón el juego. Yo lo estaba jugando porque lo tengo en Nintendo 64. Estaba haciendo streaming. Puse a jugarlo. Está muy cabrón porque es un juego bastante tieso. Dices, no mames, o sea, para regresarte o hacer girar y proteger. Ya ves que hay un nivel donde van. Tienes que proteger un convoy. Uh-huh. Está bien cabrón. Es como jugar, no sé si te acuerdas, el de Robotech de GameCube. Sí, que sí. También hay una parte que tenías que proteger un convoy. O sea, sí hay juegos que en su momento eran muy difíciles y lo pasaste, pero ahorita lo quieres jugar porque estás acostumbrado a un control que tenga una mejor respuesta. Que dices, lo muevo así y ya se puede. Y ahí no. Es
es como solamente es inclinado hacia arriba, uh-huh, a izquierda, derecha, como un Mario Bros. Clásico 1, 2, el 3. Pero están bonitos, güey, no peleas claro tanto. Pero bueno, son juegos que educan a la banda. ¿Dónde lo podemos seguir, señor Memo Hierbas? Antes de pasar al siguiente. Arroba Memo Hierbas con H con V en Instagram, Twitter y en Facebook. Ahí estamos haciendo todos los días streaming y todos los lunes subimos podcast en Fuera del Control. Así lo encuentran. Y los jueves tenemos Pláticas de Cuarentena, que me la debo, Franco. Este jueves tenemos al Cojo Feliz en Pláticas de Cuarentena. Están buenas las pláticas porque pues es un tema no propiamente geek. Y pues yo ando cazando a Franco a ver si ya se me las no, da. No, chingas, güey. No, es que este güey, un lunes. Llevo tres meses, cabrón. Sí, tres cabrón, meses pero rogándote. ¿Quieres que se haga el lunes? Pues yo los lunes tengo mesa reñoña. No, no, no. Es el día que tú quieras. El día que tú quieras y la hora, tú eso pónmela. Eso no habías dicho, Perry. Eso no habías dicho. No, yo te había dicho. A la hora que tú quieras, mi rey. Precioso, mira, te mando. Ándale, Memo, chiquita. Por eso somos amigos. Bien sencillo, güey. francoscamillainfo@gmail.com. Tú mandas un correo, güey. Pinche madre, sabía que era. Brian Andrade te da una cita para hacer la presita con Poncho y él te dice qué día, qué sería ahorita. ¿Noviembre, Poncho? ¿Estamos abriendo en noviembre? Más o menos. Tengo chance más o menos de grabar algo. Pero oigan, somos amigos, Memo. Tú tienes el correo directo de Brian. Oye, antes, bueno, antes de que vaya. Me está preguntando mucho en redes sobre el juego de Mario Kart que anunciaron en este preguntaba aniversario, que es que son los go-karts como juguetes que puedes manejar. Está chido. Está muy, muy chingón. O sea, lo puedes manejar con Nintendo Switch. Pero, güey, es... nadie lo va a poder jugar en Latinoamérica, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos un cuarto tan amplio como exactamente, sale. Exactamente, güey. Sí, pues, obvio que sí. Poner, o sea, sales a la calle a jugarlo y obvio que te lo van a... Te lo van a robar como el carrito de Cristian, güey. Pero estoy curioso, porque ¿cómo que cómo la puedes intentar ese tipo de cosas? Lo hizo con Nintendo Labo y ahora lo hace con un Mario Kart donde te vas a emerger exactamente en el videojuego en tu Nintendo Switch, pero estás manejando un pequeño carrito con control remoto. Está chingón. A mí mi mamá nunca me dejó jugar a Mario Bros. Porque cuando me preguntó, dice, ¿qué es el Mario Bros? Le digo, no, es un señor de bigote que come hongos. Y se revienta princesas. Es fontanero. Y se mete por las tuberías y se chinga más monstruos. ¿Qué más quieres? Sí. Y mata tortugas. El gato cuando se come el hongo se hace grande. Y luego se comen las flores y se pone bien lumbre y anda, corre, corre. Ándale, Franco, dime que sí. Gracias, Sí, en noviembre. Hago lo que quieras. Mándame un mensaje. Copado. Memo Hierbas, con Chico 9 en todas sus redes sociales. Sígalo, por favor. Vamos con otra nota porque estamos de hueva. Primero que nada, Cintia Velázquez. Hoy cumpleaños su esposo Paco y dice que no le compró nada. Señora Cintia, por favor, vamos a ser honestos usted y yo. No ande mandándole saludos en programas de mierda. Usted sabe qué regalo darle. Sencillamente haga que mi compadre se ponga a sentir como si un gato chimuelo estuvieras trayéndole la vida. Hágale un buen regalo a su esposo. Ya, para cuando se le volteen los ojos para acá, el regalo ya fue bueno. Les deseo un feliz cumpleaños a los dos. De nada, Paco. Nada más al rato di, estaba por el pinche diablo. Vámonos a otra nota. Señor Cristian Mesa, que usted que está más prendido, ¿preparó nota? Sí, preparé nota. Preparé una nota muy buena que encontré ahí en las redes sociales. No. Ando bien. Tranquilo, Cristian. Yo sé que andas bien, pero veo que tu cara se te está así como que cayendo. Te estás acoreando. Es el cabello, que mejoraba, no le gustó. Pero déjame que se va a ver bonito. Para mí tiene onda. Tiene una onda película western, así tipo Johnny Cash. Vaselina, güey. ¿El culo? Sí. Sí, también, ya cállate, chico. Bueno. Esta nota está muy buena, güey, porque a mí me gustó, va. Y Dani Zuko, con eso. Dani Zuko, ¿cómo dice? El pelo. ¿Cómo? Dani Zuko, pelo de vaselina. Sí, bueno, no conozco porque en Chile yo no soy de esa época. Oye, ya me di cuenta yo a quién trata de emular Cristian con ese peinado de la verga que traigo. ¿A quién, güey? Al güey de Sangre por Sangre. Te lo juro que no, güey. No, es que me quiero hacer la trenza vikinga, güey. Por eso me lo estoy dejando largo. Bendito sea el Señor. Al verte, yo pienso desembarco nórdico. Si este güey viene de Noruega. Pillaje vikingo, sí. Yo al verte sí pienso en vikingos, pero del Oxxo. Ay, checo. Ay, no me río de los chistes de los otros. Ay. Nomás me río de los míos. Sí me he reído de los buenos. Dice así mi nota el día de hoy, va, dice, bueno, la leo poquito, dice, Novak, es que tiene un nombre muy culero, el
El tenista número uno del mundo ha sido descalificado. ¿Cómo se llama el tenista? Open, luego de dar un pelotazo a un juez en línea. ¿Cómo se llama el tenista? Novak Djokovic. ¿Cómo? No lo conozco. Pon atención, ya lo dije. ¿Cómo? Novak Djokovic. Se está cortando o si habla, güey. Sí. Así se llama. No, el rato como que está, sí, el rato como que está cantando así con India. No, así se llama. Novak Djokovic. Ese, dice, el tenista número uno del mundo ha sido descalificado en la US Open luego de dar un pelotazo a una juez de línea sin intenciones en el juego. Mande. Ese es un torneo que se juega en un país. Es el US Open, el US Open. ¿Tú sabes en qué país se juega? No, a Chile no, Poncho, pero no creo que le importe a la gente. ¿Tú proseguir? ¿Sabes dónde juega ese torneo, el US Open? US Open. Es juega en la US Open. El Australia Open, ¿sabes dónde se juega? ¿Dónde se juega? El Australia Open, ¿sabes dónde se juega? ¿En qué país? En Europa, una mamá así, ¿no? Sí, cerca, claro, cerca. Sí. Ahora, este tenista que tú dices, ¿entonces le pasó lo mismo que a Djokovic? No sé quién es ese men al Chile. Los otro tenista. Muy bueno, sí, también. Pero no le pudo haber pasado lo mismo porque lo hubiera leído yo en la nota y no había nota del otro. Porque tú dices, ¿cómo se llama? Dice Novak Djokovic. Ok. No. Quítale la R, compi. No tiene R, Poncho. Digo tú, Checo. ¿Para qué chingada la dices? Dijiste Djokovic. De Djokovic. Bueno. ¿De Jokoque? De Djokovic. De Djokovic. Bueno. De COVID. Bueno. Dice el tenis. Pon atención. Ok. Que no se distraiga. Dice el tenis. Perdía 6-5. Pon atención, chicos. 6-5. Sí, señor. Iba perdiendo. En el primer set de los octavos de final, en ese momento, Djokovic, molesto por su acción, tiró un pelotazo hacia el fondo, que lamentablemente impactó en la cara de la jueza. O sea, el vato hace un berrinche porque va perdiendo, güey. Y luego lanza la pelota, güey. O sea, obvio la lanza, pero con el... ¿Cómo se llama? Con el que juegan. Con el que bate. Juegan, la madre esta. Raqueta. Raqueta. Esa, contra la raqueta, bate. Che Franco puñeta de raqueta, güey. Y luego el vato le pega. ¿Dijiste la... bate, güey? Sí, dijo pinche Franco. Vale, la que dijo, se caía. Guitarrón. Con el sartén. Con el zapato para la nieve. Le pega, carnal. Le pega haciendo un berrinche así de que le pega y luego le pega en el ojo a la jueza. Qué mal pedo. Oye, pero sí, ¿la jueza se emputó? ¿Qué pasó? Sí, no, la jueza gritaba, carnal. Gritaba, como que esa abuela de Neymar, esa señora, güey, porque se echó tres maromas y la chingada, o sea. Sí, o sea, la ruca, la anciana gritaba como si la estuvieran fornicando, güey, así un pedote bien machín, güey, o sea. Así como que... ¡Ah! Normalmente ya sabemos todos cómo fornican una anciana a los gritos. ¿Cómo es, mole? ¡Ah! ¡Carguillo, playero! ¡Ah, carguillo, playero! ¡Chingando la arena! ¡Me metieron vergazo! Oye, ¿se dio maromas, Cris? Sí, no, carnal, pero sí se tiró así como novela de La Rosa de Guadalupe, la ruca. Como pero luchador de la WWE. Sí, vieron el video, o sea, el vato no le quiso pegar, pero sí hizo berrinche así de que, rayos, voy perdiendo, y le pega con el bat, dice Franco. Es que yo nomás vi el video de Djokovic. Pero ahí sale. Es parecido. Es parecido. Ahí. No, es que yo no vi el video de Djokovic. No sé, porque el de Djokovic fue en el Abierto de Estados Unidos. ¿Dónde dices que fue el tuyo, Cristian? No me acuerdo. El Open. Es que yo nunca dije nada, carnal, porque yo lo leí, pero no decía en dónde fue, güey.
O sea, nada más decía ahí que pues le pusieron un pelotazo en el ojo, pero no dicen dónde, carnal. En el pues ojo. En el ojo, güey. ¿Eh? Sí, no, no, pero ¿en dónde, carnal? O sea, ¿en qué lugar va? No sé, ¿en qué lugar? Oiga, pues, no sean gachos, güey. Se me hace muy como abusar de un compañero y no somos así nosotros. Memo Hierbas tiene media hora, güey, haciéndose el chistoso con la foto de la de Cobra Kai y nadie le ha dicho nada, güey. No me parece correcto. Memo, me parezco, no había visto esa. ¿Qué les costaba, güey? Es que, a ver, Franco, costaba, recuerda, wey, esto, recuerda esto. Un gordo con barba siempre es la mole. La mole, sí. O sea, un gordo, Memo, un gordo vato con lentes. Un vato con lentes. Siempre. Pero este es vieja, güey. Sí. Es lo malo, güey. No es un vato, es una vieja, güey. Oye, somos idénticos, no, venos. Bueno, pinche, amigos que están viendo la mesa Reñoña, esto es una instrucción, es un tutorial en dos pasos de cómo no volver a aparecer en un programa. Ya no va a volver a estar. No. Pobre. Oiga, ¿cómo quedar vetado en 5 minutos? No. ¿Cómo vetarte todos 5 meses? No, ¿cómo, pero cómo dar, amigos, cómo darle alegría a la gente otros 5 meses? Te voy a decir algo, Memo, está muy bueno el chiste, güey. Incluso está tan bueno que viajé al pasado y tuiteé esa misma foto hace 3 horas. Es impresionante el alcance. ¿De ahí la saqué? Es impresionante el alcance. No, porque la mía está cropeada, no dice Cobra Kai. Memo, manda esa foto al correo de Brian. Oye, ¿puedo tener para tu cita podcast con esta persona? Para tu cita. Oye, te agrega Cristian. Te agrega Shirley. Novak Djokovic fue multado por $260,000, güey, por el pelotazo a la jueza. Aparte, perdió todos los bonos que había ganado durante el abierto, güey. Sí, pero dicen que ese es el 1% de lo que gana, entonces no es tanto. ¿Quién sabe, güey? Hablando en serio, según yo, el tenis no es tan bien pagado como otros deportes, ¿eh? Depende, ¿cuál tenis, güey? O sea, hay unos tenis Balenciaga, unos acá y otros son más pagados que otros. Buen chiste, bien, ven. ¿Me río? Señor Iván Femat, ¿está haciendo un homenaje a Memo Hierbas o qué está haciendo? No, solo quiero mostrar a Steven Spielberg, que es mi director de cine favorito. Ah, ok. ¿Ese quién es? ¿Sergio Mejorado, güey? Mira, para ver cuánto gana este cabrón. El 3 de enero, el señor Djokovic compró una residencia, un apartamento en Miami que costó 5.16 millones de euros. A la verga. Eso se compró este año, güey, empezando el año. O sea, billetes hay. Yo creo que sí, tan chido. Sí. La multa se la pasa por los waffles. O sea, sí, no hay tanto pedo, ¿no? El Novak. A lo mejor y le sacó el ojo a la ruca, ¿no? Oye, pero... Le sacó el ojo, o lo suplió, la pelota suplió el ojo de la vieja. ¿Cómo? Pregunta, si tú le haces algo así a un juez, ¿te pueden multar o te pueden poner una, no sé, un castigo? De entrada lo descalificaron del torneo. No mames. ¿Sí? Sí, lo descalificaron. El detalle es de que se ha visto que le ponen pelotazos a la gente, pero este vato lo hizo en un berrinche. O sea, lo hizo en un berrinche y yo creo que sí tienen puntería y más o menos, pues, le pegó a la juez que no le dio ni un punto, me imagino, pero, ¿no? Pero también hay que aclarar que cuando él da el raquetazo, no es que se da vuelta enojado y hace como un berrinche entero. Él apenas le pega la pelota y la pelota sale con una potencia impresionante. O sea, es como mitad y mitad accidente y mitad berrinche. O sea, no fue algo... Pero es que, señor Facundo, imagínate que el Canelo... ¿No? O bueno, tú que eres argentino, Maidana. Claro. El chino Maidana te haga, ay, no mames, y te haga así, güey, con esta potencia aquí. O sea, sí te duerme el hocico, sí te deja tontito, güey, claro. Sí. Claro. Franco se descontó solo. Pues es que cuando eres de metal, mira, no pasa nada, Cristian. Tú porque con pinche triciclo te andabas matando, güey, pero... Yo me caí de una motoneta y no hice tanto pedo. Oye... Pero estaba viendo el video y el vato luego cuando se le fue la pelota fue y se disculpó. Mucho pedo también la señora, que chinga está haciendo ahí de atrás, pinche. Es jueza, tiene que estar ahí, bueno. Lo que pasa es que también, así estaba chambeando, ¿eh? Sí, estaba chambeando. Ahora como que estoy a cagar el palo, ¿eh? Yo sí vi la respuesta de él como super polite, así de una disculpa para toda la gente que se sintió ofendida porque le pegué a esta dama, ¿no? Y la madre.
pero luego entiendes que es tenis y entiendes los tiempos en los que estamos y dices tú, eres un... No, y es otra cosa, carnal. Estás, los jueces tienen que estar conscientes de que pueden recibir un pinche pelotazo, güey. O sea, no, ay, me pegaron, pues pendejo, estás adentro en el pedo, güey. Como dice tu mamá, métete a la caca y te vas a embarrar. Les encargo una captura de pantalla ahorita a toda la gente que nos está viendo para que vean cómo Memo está sentado haciéndole un lap dance a la mole y la mole está por terminar. Sí, o sea, pero... Siento que sí, es como que un acogidón que les da. Sí, y cada que se mueve Memo, la foto se hace más para atrás. Ahora, yo leí, señor de Anda, sí, que señor, el problema con lo de Djokovic... Ay, gracias, Alexa, déjame, le doy retweet. Es que este güey seguido hace berrinches. Sí, okay. O sea, que seguido rompe la raqueta o le pega, manda la pelota hacia la chingada. O sea, que no es la primera vez que este güey hace eso de mandar la pelota al carajo, pero que esta vez pues la tiene la señora. Hay quienes dicen, los tenistas muchas veces tiran de espaldas. Sí, o sea, tienen esa memoria muscular, sí, que sin, claro, ver pueden poner la bola más o menos por donde quieren. Tú les pones un bote de basura, güey, y la pueden atinar de lejos. O sea que sí pareciera como que le quería pegar a la señora. No sé si en el ojo, a lo mejor nada más escamarla a un ladito. O sea, hay muchas teorías al respecto, ¿no? A lo mejor es tanto por eso que hizo tanto pedo. Yo siento que fue accidente, creo yo, que fue, ahorita lo acabo de ver el video y fue accidente, pero si el vato tiene historial de pesca palitos, a lo mejor ahí sí se lo pueden chingar. Ahora, a lo mejor también puede ser, y no vemos, que a lo mejor la jueza tomó una decisión que lo afectó y por eso tiró el chingazo, güey, también. Ahí, o sea, que... si es accidente como tal, lo, te la compro, uh-huh, pero si hubo una decisión de la jueza donde este güey se cagó y casualmente le pegó, por eso son de 260 mil dólares de multa, ¿no? Ahora, me manda, perdón, me manda Poli una captura... Que fue en la garganta. Ah. Sí, fue en la garganta. Y la señora traía atorado algo ahí. No, que a lo mejor... Dicen que la pelota pegó manzana con manzana. ¿Cómo no? ¿Cómo? La pelota en la manzana. Pero la pelota no tiene manzana, no entendí el chiste. Pues, o sea, pues, si la pelota fuera que... Apple, vamos a darle beneficio. Okay. Ah, le pegó en el celular. Exacto. No, le pegó en la garganta. Apaga el celular. Oye, pero fíjate, vamos a hablaros con huevo. A este vato le cobraron 200, ¿crees? 50 mil dólares. 60 mil, sí, de pesos. ¿Cuánto crees que el vato gana por partido? O ahorita lo está diciendo Franco. Es nada. O sea, yo cuando tienes lana, güey, dices, ¿a quién le rompo el hocico? ¿A quién le aviento otra pelota? O sea, y le ha pasado a beisbolistas, a jugadores de fútbol americano, que, güey, es que si le pegas son 15 mil dólares. Bueno, dile que vaya poniendo el otro ojo porque van a ser 30 mil. Imagínate que pinche Djokovic la próxima vez, güey, que ande así encabronado, primero le marca a su vieja, oye, ¿compraste la casa? No, todavía no. No la compres, espérame. Y luego, huevos, otro pelotazo a otro juez. Espérate una semana, déjame que caiga lo de la semana y ya compras la casa. A huevo. Sí, no, o también ¿para qué chingados ponen a ancianos de jueces? O sea, estaba muy bien. Porque es gente experimentada que tiene mucho bagaje. A lo mejor ya no tiene vista y no ve, o sea. ¿Vos viste a la jueza, Checo? ¿La viste? No ocupo verla para saber que es una persona capaz de juecear un partido de tenis. No, pero quería saber si te había parecido así. ¿Atractiva? Vaya, te la dabas. Atractiva. No tanto como tu madre, pero sí. ¡Qué agresividad! ¡Dios mío! No, oiga, me está poniendo en el área, tengo que rematar. Oiga. Está poniendo. Está muy bien. No, más rápido, así hago un comentario de deportes. Si puedes, Franco, digo, a lo mejor estoy muy atrasado, pero acabo de ver una serie que se llama Ballers con la Roca, de Dwayne Johnson. Vela, de HBO, no sé si ya la vio el Memo o acá Poncho. Está chida. Véanla, güey. Sí. Es de... me la recomendaron. Es que aquí en México no, a menos de que tengas HBO, sí, pero a mí me la recomendó Patas, precisamente, Franco. Está muy chingona. Hablando de deportes, de que te ponen unos huevos en la garganta, una manzana. Hoy también fuera de mamadas, también sí pueden ver, Franco, y es fuera de mamada, fuera muy en serio, Cobra Kai. Si eres muy fan de Karate Kid, te va a gustar un chingo la... ¿Y dónde la puedo ver, Checo? En Netflix, compi. Netflix. En Netflix, va. Como Cobra Kai, así, está bueno las dos temporadas. Sí, claro, no, sí, lo puedo ver. O sea, porque salió primero para YouTube Premium. Espérame, sí, perdón. Hace 2 años, creo. Y luego de ya hecho, ahorita está en primer lugar lo más visto en Netflix, ¿eh? Sí. O sea, para los que ¿es somos... serie? Sí, son 10 capítulos de media hora. Ya es vieja, ¿no?
¿Mandé? ¿Ya es vieja? Sí, estaba en YouTube Premium hace dos años. Sí, hace dos años que la pasaron, ¿verdad? Sí. Entonces, pero es que también casi no... No, hay... casi nadie tiene YouTube Premium, güey. No. O no, los no sé. Que tienen, no es como que dicen, déjame ver series en YouTube. Sí, sí. No, la gente no. Sí, yo sí le recomiendo esa... Sobre todo, ¿sabes por qué? Creo que era por capítulo, por semana. Ajá. Y creo que es un poquito más de hueva que a lo mejor decir, ¿sabes que voy a ver toda la serie completa, no? Perdón, Mole, perdón. No, te digo, es mi punto de vista, ya la vi. Sí me gustó, pero yo me hubiera quedado con la historia de Larusso. Digo, véanla, no voy a spoilear. Pero me hubiera quedado con la historia de los 80. Ese Larusso es que era un cantante, ¿no? De ópera muy chingón. No, ese es Laura. No, ese era Caruso. Perdón. Es que realmente te cambia la serie de Cobra Kai, te cambia el concepto de que a lo mejor... No, Larusso. Es como si hicieran la serie que estaban pensando volver al futuro de los hijos de Marty McFly. Ahí déjenla, ya no le muevas. Es una tendencia, la verdad sí están haciendo un buen trabajo con esa serie. Cuando lanzaron YouTube, la verdad sí tuvo, bueno, su pegue, digo, a pesar que era en YouTube, y ahorita en Netflix le está yendo muy bien, los actores le levantó, y hay una tercera temporada que saldrá el próximo año, igual exclusiva de Netflix, y Netflix le invirtió lana, se la trajo, así como ha rescatado series como la de Lucifer. Pero la verdad se me hace buena, es una buena adaptación. Ha habido peores cosas que han traído de los 80s, 90s, pero creo que Cobra Kai el trabajo sí te hace cambiar un poquito el concepto cuando decías, es que era así, pero entonces realmente era así. Y sí, lo bueno es que tiene esos clichés de los 80s, la música, los actores, o sea, conseguir todos los actores que quisieran participar en ese proyecto, es como lo que hizo Rambo, de que déjame sacar lo más que pueda con Rambo, que la última película sí fue muy criticada. Es buena, la última película de Rambo es buena, pero realmente como que no te lo esperabas que iba a estar en Nuevo México, con narcos, cuando era un hombre de guerra, pero es buena la Rambo. Cuando ves, ya te sientes un rato y la ves por segunda vez, empiezas a entender el concepto del personaje de Rambo y por qué decidió terminar de esa manera. Al igual como Rocky Balboa. Rocky Balboa, si recuerdan, la 1 fue la mejor, a muchos les gusta la 4, donde sale el ruso. Sacaron la 5, fue un mugrero, pero finaliza con Rocky Balboa. Larusso, güey, ¿cuál es el ruso? Larusso. El Rocky. Larusso, güey. Cuando sacan Rocky Balboa, creo que Rocky Balboa es lo mejor porque retoma todo el concepto de la primera. ¿Qué tiene que ver? Estábamos hablando de Cobra Kai. Sí, güey, no mames. ¿Qué tiene que ver con Djokovic? Por cierto, señor Cristian Mesa, ex Maux, manda el mensaje. Cristian, la juez es mujer, no tiene manzana. Bueno, tú no sabes las mujeres con las que sale Cristian, ¿sí? Que algunas tienen manzana. Que algunas tienen testículos. Pinche vato cree que lo sabe que todo. Que la mayoría tiene hijos. A usted que le valga madre. Él sabe lo que hace. Prosiga, señor. Pinche vato. No, ¿cómo se llama? A mí también me cayó gordo, puñeta. No me acuerdo. ¿Cómo ver? Bueno, gracias a Shirley. Sí, ¿Él cómo sabe con las morras que yo salgo? Pendejo. Chingate esto, güey. 143 y medio millones de dólares es lo que te andan ingresando al año Djokovic. Oye, estoy viendo el video completo y ya con la toma que sí se ve completamente todo y sí se ve mamoncito. O sea, es como que sí le dio ahí con... Sí lo hizo mierdero, pues. Como que con ganas de darle en una pierna, ¿sabes? O sea, como, pero se le fue pues, a la garganta. Si alguien lo puede poner en Twitter para verlo. Aquí lo tengo. ¿Lo quieres que lo ponga? Por favor. Vamos un segundito. No te puedo decir porque yo aprendí a leer el comportamiento facial y te puedo decir si lo hizo con mala leche, güey. Ok, mira. Pero checa. O con buena. Hablando leche y facial, ¿cómo anda tu hermana, Checo? Ok. Dice cabrón. Ahí se enoja por la hija de su puta madre. Sí, sí, sí. A ver, veamos. Ahí lo ubicó. Órale, culera. Primero volteó y luego pegó, ¿eh? No, sí sabía. Mira, que estaba haciendo. Repítele la toma a mi querido Poncho aquí en el bar. Primero voltea y luego tira. Mira. Sí. ¡Pum! Mira. Ahí. Ver. Sabía lo que hacía el señor. La traía bien en Quire. Oye, pero yo creo, como quiera también el vato es bueno. Drama, ¿no? No, pero el vato es bueno, güey, porque para darle en el pinche cogote, en la sandía de las mujeres, en la manzana de Adán de las mujeres, está bien cabrón, güey. Ahora, te digo algo, güey. Primero dije que exageró. Me retracto. Me retracto vilmente. Me callo el hocico, porque si yo fuera ella... Y uno de estos tenistas, güey, que ganan millones al año, me pega un pelotazo,
te hago más drama, güey. ¿Estás bien? Yo, ¿quién habla? No puedo ver. Sí, güey. No puedo ni tocar sangre. Guitarra ni contar chistes. No, se acabó mi carrera y yo ganaba 100 millones de dólares al año. Puro pedo, güey. Pero dices, un pinche demandón, güey, a este vato y de aquí salgo de jodido. Amigos, claro. Si ustedes tuvieran que, así, o sea, van a ver una imagen ustedes en este momento. Me como el pastel. Y si ustedes tuvieran que decir una frase, o sea, si ustedes tuvieran que ser la persona esta, ¿qué frase dirían? ¿Qué estarían pensando? Miren, chequen. Yo me siento en el pastel. Yo le diría... Ella está pensando, valiste madre, jue tu puta madre. No, yo la imagen la veo que el vato le está diciendo, ¿te pareces a un luchador de la triple, de la WWE? De lo, el que la el hace, místico. No, el que la hace, ¡woo! De los años 80. Okay, no, yo diría, ¿habrá caballos bailarines? Para mí ella le está diciendo, me dijiste que me ibas a avisar. Ah, para se parece a Ric Flair, güey, te mamaste. A Ric Flair. Parece es como que... Yo ¿eh? La veo, y yo veo que la juez... ¿Eh? Ella está diciendo, ¿dónde está mi hijo Facundo? Yo creo que está diciendo, te saben a piña. Paco, mira, güey. Mira, la señora se parece a este luchador, güey. A Ric Flair. ¿Y el Ric Flair? Así está bien, señor Ric Flair. Doña Flair. Pues ahora, se paga la penalización y acabó el problema. O sea, no es como que este güey. Pero quedó descalificado. Queda descalificado, sí. También. Es que se supone, Franco, que en teoría Novak Djokovic es de los... O sea, es el tenista que puede o podría superar a Nadal y a Federer. Uh-huh. Pero esto, o sea, esto ya es una descalificación completa de un abierto y pues ya no puede acercárseles a estos güeyes. Y aparte ha de perder patrocinios, ¿no? Porque imagino que hay primas que hay tanto dinero de patrocinador, pero solo si llegas a semis o a la final o si ganas. Y esta descalificación... No sé si los contratos estén tan blindados, quiero pensar que sí, de que, oye, no mames, o sea, te descalificaron por un berrinche. Entonces no te vamos a pagar lo que vemos a acordar de patrocinio porque ahora eres una mala imagen para mi marca. Claro. Yo como patrocinador, o sea, diría, no mames, o sea, ahorita saquen la lana de este güey porque va a estar en el ojo del huracán, pero de forma negativa. Uh-huh. Sí, no, pero yo creo que teniendo dinero, porque ya habiendo debido a ese, sí, el vato le valió madre, o sea, lo sabía. Pinche perro. ¿Dónde lo podemos seguir, señor Cristian Mesa? Síganme en las redes sociales, en Instagram como el Cristian Mesa, numeritos. En Instagram, en YouTube, Cristian Mesa Oficial. Ya mañana otra vez he hecho andar mi canal de YouTube. Ya me lo volvieron a activar porque me lo habían bloqueado por andar diciendo muchas cosas así que maldiciones y ya sabes, ¿verdad? Me lo bloquearon, pero no hay pedo, como que pues yo voy a decir lo que yo quiera, entonces... Ahí síganme, Cristian Mesa Oficial en mi canal de YouTube. Y mañana va a ver mi pecho, no es bodega. Mi culo no es cochera. Mi culo no es cochera. Ahí va a ver mi culo no es cochera. A menos cochera. Que seas Paco Maya. Sí. Va a ver mi culo no es cochera de 8 a 9. Y en Twitter, el Cristian Mesa. Gracias a todos. Voy a sacar una rolita bien mamalona, amigos. Espero contar con su apoyo y con toda la gente. Ahorita nos cuentas, porque el señor Cristian Mesa precisamente hizo un featuring, una colaboración con el Mago Jambo, se enfrascaron en un duelo deportivo y usted podrá ver, esto antes del choque en la moto, obviamente, pero el señor Mago Jambo tiene un proyecto que se llama algo así como ejercicios para gorditos, Chubby Fit, ¿o cómo se llama? Tú te la sabías, Poncho. No, perdónenme, pero no me acuerdo del nombre, pero aquí tengo el nombre del video, Facundo me lo mandó como llamo, mandó un video bien hijo de puta. Así viene el nombre del video. Y ahorita regresamos con más aquí en la Mesa Arañoña en vivo. Hey, Bill, I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Vamos a, aquí hay un par de competencias, vamos a tener que competir y después pues ganarte en todo, ¿no? Ay, pues bueno, vamos a empezar a ver qué dice, a ver qué trae el Mago Jambo y sus 30,000 kilos que tiene encima de ese cuarto. Cada quien tiene que ir por su pelota hasta el otro extremo de la cancha. Hay que buscarla, ¿va? Sí. Una, dos. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my changer. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down.
understand they love me. I understand they hungry. But please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. I ain't come to argue, let a nigga fuck. They been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. That black boy joy might do my dance on him. Take no disrespect, might put my hands on him. Hit his chicken, now she wanna marry me. But she gon' need some closure and some therapy. Came back to the city with my bank account on F. Giving rappers hell, I know they happy that I left. Hit the south in winter, I just put down my deposit. 82 degrees, I left that jacket in my closet. Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Hey, look, came in with the what's that? Left out with the who she? Laying game like 2D, I been kicking shit like Bruce Lee. Margarita to the brim tip, black denim need a slim fit. Same people that I flex with be the ones that I'm in the gym with. I'm a living legend, you a dead cause, and I'm dead ass. No, I'm dead right. Leave her early, but I'm here at night. Long and short to keep the head right. Teed up out in Malibu, got sand all in my good shoes. Press a nigga with the pessimism, but I only came for the good news. I am the show that they came for, hitting the target I aim for. We been discussing the contract, just telling they get what they paid for. I am not fucking with poverty, really it started to bother me. I need the yacht with the property, that come with the view that you gotta see. Came up from the basement, hit the rooftop with a passion. Bad bitch with some good credit and a good sense for the fashion. Dope blowing with the left hand, ass gripping with the right hand. Uber share to the airport, I'ma hit you back with my flight land. I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Hey, Bill, I'm in the mood for a change up. La verdad, la pasé muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, güey, a ti por caer. Perdón por haberte ganado tanto. Chingas a ti. Hola, güey. Este vato me trajo esos terrenos. Sabes que vamos a grabar uno de estos, pero en el box. No mames, se quiere. Viste los quemados, me hizo pedazos. Lo voy a llevar al box al culero. Y ahora sí le voy a decir: ¡te ganan todo, nuevo! Todo desmayado, la Straight from the mud, like Ruby. Muchas cosas que hace Jambo, chingada madre. Sí, pues está cagado, está divertido. Yo llegué a ir ahí con los niños a eso donde están un chingo de brincolines y la neta sí te divierte. Es una putiza para la espalda. Si usted sufre de hernias, hágame caso, no le pegue al pendejo. Es no mucho impacto para la espalda esas madres, pero si es una persona sana, se puede divertir mucho porque es muy, muy divertido esos brincolines. Vámonos a otra nota. Señor Facundo Herrera, ¿preparó usted nota? Claro que sí, señor Franco. ¿Cómo no voy a preparar nota en un evento tan especial como es la Mesa Reñoña 203? Aquí no es necesario remar, ¿eh? O sea, Perdón. Señor Chico Mejorado, tengo una pregunta para usted y luego sí, tengo señor. Una sola pregunta para la mole. Mi primera pregunta para el señor Chico Mejorado es: ¿qué es lo más loco que ha hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que ha hecho por amor? Casarme. Okay. Es muy buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿No? Pero antes de casarse, ¿no tuvo un momento donde para conquistar a alguien, quizás no su pareja actual, pero ha tenido... Yo hice bueno, esto por amor. A sugerencia de mi amigo, mi compadre Franco, porque no fue idea mía, que luego le eché a perder el show, le pedí matrimonio a mi esposa en el arriba del escenario. Ay, qué lindo. Qué lindo. Muy, muy bien. Es cosa loca, pero es bonita. Sí. Claro. Sí, ¿no? O sea, nunca he visto. Que personas te vean, que sean testigos, pues está padre, ¿no? ¿Cuántas personas habían de testigos esa noche? 2,200, más el staff, más... ¡Qué Frank. Lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bárbaro, señor! Muy, lo felicito. No, lindo, muy Franco, linda. De permitirlo. Claro, claro, sí, sí. Sí, pero permitiste, ¿no? Sí, pues yo me he obligado, madre.
Yo veía, puedo decir que me imagino Franco así, matrimonio. Oye, me imagino Franco diciéndole al muerto de Grillo, no entren, déjalo, no lo putes. Es parte del show, ¿no? Sí, es como el saxofón. Sí. ¿Puedo decir que yo fui parte de eso mejorado porque yo puse la música? Sí, claro. Yo puse la música, entonces debería de agradecerme. Sería la única vez que no la cagaste poniéndole músicas a Checo, güey. Checo tenía un número en el que sonaba el tema del Titanic y sacaba su saxofón y estábamos en camerino y estábamos cotorreando así que de repente oye el saxofón, Cristian la música, se me olvidó, amén. Perdón, mi Checo, al chile, güey, no mames, güey, perdón, güey. Dale, pero. Y señor Iván, mi segunda pregunta es, ¿cuál fue la peor cita que usted tuvo? Bueno, la verdad fui un... Digo, he contado algunas anécdotas en la mesa reñoña, pero digo, nunca fui un dandy. Digo, alguna vez contó una historia de que se hizo viral de la mesa de... ¿Cómo se dice que le dije a Franco? ¿Cómo se llama? ¡Ay! La friendzone. La friendzone. Te voy a contar una que me acuerdo mucho. Había una chica muy chichona que me gustaba y quiero decir que muy chichona porque me impactó ella cuando la conocí. Que era una chica que era muy, muy... Muy chichona. Y desgraciadamente, como hombres somos unos patanes, yo ya me estaba imaginando cosas cuando todavía no pasaba para nada. La invito a salir, todo iba muy bien, pasé 3-4 bordos para ver movimiento, y donde llego yo al café, porque antes aquí en Monterrey era mucho de cafecitos, uh-huh. Antes de que era Starbucks o esas mamadas. Me siento, pido un latte, ella pide un chocolate caliente y aviento la primera frase. Curricán. Sí, el primer curricán, a ver si se enganchaba el robalo, puse caña y aventé el pinche pedazo de tilapia para ver si la chica agarraba algo. Con un poco de champ. La chava, la verdad, se siente la vera. No recuerdo bien su respuesta, pero es de que, imagínate que vienes con actitud y dices, ojalá hoy conecto, te agarras tu café, te sientes y... ¿Cómo has estado? ¿Qué te importa? Hola. Así me va el alto, ¿qué te importa? Uf. Y yo así de que, la verga. Eso tengo un caballero. La verga. Y yo empecé así como que con mis tarjetas de... Pues, público difícil, vámonos con... ¿Qué estudias? ¿A qué se dedican tus papás? Alguien viene de afuera. Arriba los tigres. Arriba los rayados. No se peleen. ¿Dónde están las solteras? Te lo juro, güey, que sentí tan incómoda esa respuesta que le dije yo al mesero, ¿me traes la cuenta? Y tuve que inventar y dejar ese busto grande que mi abuela estaba mala. Cuando mi abuela, obviamente, no estaba mala, estaba en San Francisco con unos tíos en un ferry, risa y risa, disparando una AK-47. Entonces, eran cosas que dices tu puta, güey. Yo ya me imaginaba otra cosa. Yo creo que fue una de las peores citas. ¿Pero qué te importa? Así me dijo, ¿qué te importa? Pero no me lo dijo jugando de, nah, te creas. ¿Qué te importa? No era cuando... Wow. Tú ya no hables, abras el hocico. Mimo. O sea, tú, chile, cállate el hocico. Te quiero. Ahí en ese momento, señor Fumar. Yo también te quiero. Yo me levanto y me voy. Tiene una cosa, lo pensé, pero era antes de que me convirtiera en la mole. Todavía era tierno, todavía era un hombre sensible, todavía un hombre comprensible. Todavía no salía la mole, todavía no me convertía cuando me hicieron mierda que, en aquella historia que conté. ¿No eras un monstruo? ¿Todavía eras un chavo noble? No monstruo, mejorado, no monstruo, sino... Este bicéfalo sexual que eres ahora. Se durmió ese tapir y nació ese bisonte, ese búfalo que los nativos americanos querían cazar eso y comerse ese corazón. Tatanca. Sí, y ya no me dejaba. Y esta pinche vieja grosera fue la causante de que tú durmieras al tapir y te convirtieras en este... No, esa fue la de... Ella abrió un preámbulo ya. Para... Memo, quédate el hocico. Mira, compadre, para... ahorita jalan de zanahorias, güey, tú tranquilo. Sí, entonces, sí, no lo sabemos, pero sí dije a la madre, güey, yo venía con toda la actitud y claro. Que me dijeron, ¿qué te importa? Porque pero yo creo que... O sea, le invitaste un café, güey, me hace una pinche grosería que te importa, güey.
Es que está viendo gente como hombre que dices tú, ya viene el café, pero ya sabía que venía algo más. Y no era luego, luego coger, o sea, era, te voy a invitar al cine, te voy a invitar a lo mejor a echarnos unos tragos coquetos, a bailar, a pasárnosla bien, a ahí en el centro de la plaza, a tomarnos un helado, y comernos un emparedado. Y bailar. O sea, tú le ibas a invertir 1,000 pesitos a la dama. Mil pesitos, y obviamente le iba a invertir. Otros 400 en el motel. Sí, y le iba a invertir un cacho. Un cacho más de amor. Un cachito. Un joto. Yo pensé que un joto. No, ese tipo de cachoto. No, pero sí, yo creo que Facundo fue una de las peores cosas que me llevaron a pasar. Porque... Pues ahí está la nota del señor Facundo. ¿Dónde lo podemos seguir? La gente me puede seguir como Facundo Herrera en todas las redes sociales. Yo puedo platicar la mía. Venga. No, le preguntaba nada más a la Mole y a Checo. O sea, Facundo escogió con quiénes iba a hablar. O sea. Sí, pinche Facundo racista. ¿Eh? ¿Por qué? La peor cita fue en un baile vallenato. No, es la peor cita que he escuchado, señor Mole, porque hay una chica en Argentina que se llama Sabrina La Llampa, que acaba de tener la peor cita que yo haya escuchado. Al chile, me quedé con mi anécdota, amigo. Vamos a dejar que cuentes una anécdota, Cristian, nomás, si no luego se enoja, favor, y encantado. Se cae de la moto. Se puede trabar, se puede trabar. Sí, carnal. No, güey, es que esto está muy buena, carnal, porque esto sí me pasó y fue neta, parece mentira, pero fue neta, güey. Yo una vez conocí una morrita que tenía hijos, ¿va? Y claro que salgas tú con una morra que tenga hijos. Es raro que te gusten las mujeres con hijos. Sí, o sea, tenía hijos, pero no tenía marido, va. O sea, no tenía hombre, va. Ya hasta te decimos de apodo el Uñas Largas, güey. ¿Por qué? Le encantan las luchonas. No, es que esa vez se prestó. Y luego, no, pues está bueno, va. La ruca, pues ahí vivíamos, ahí en la Talaverna, va. No voy a decir el nombre de quién es, pero sí, es media conocida. No, y luego, está bueno, va. No tan famosa, la neta, no tanto, pero sí la ubican 2-3 Leandros. Y luego... Corbata de velorio. Y luego, no, está bueno, va, la morra me conquista, va, me halaga, va, me enseña lo suyo. Me saluda, me hace de almorzar, me tiende la cama. Me paga por mes. Me hace mi lonche para la escuela. Me hace mi lonche. Y luego, te lo juro, carnal, es que esto no es mentira, carnal, al chile. No, hombre, que me la llevo para el parque, va, y luego había una macetera bien grande, va, pero bien grande, carnal, una macetera muy grande, carnal, al chile, y pues nos escondíamos atrás de la rama, va, pues ya sabes, va, así a pichonear. A disfrutar el día, va, a disfrutar la noche. A meter mano. Noche... Sí, carnal, y esa para mí fue la peor cita, carnal, porque hay cuenta que cuando estábamos haciendo el amor, ella ya de cuenta que... ¿Tú hacías el amor atrás de macetas? ¿Hacías el amor? No, el amor. Se copula como un puto animal, güey. Sí. Atrás de una maceta como una pinche zarigüeya y sus tres hijos ahí. Dan ganas de presentar a la hija, ¿no? Al señor Cristian Mesa. Hacerle el amor dulcemente en el macetero. Estaba bien grande la macetera, güey. Sí, estaba bien. Es que era una macetera bien chingona, güey. Al chile, entró el olor a meados y gancitos. Y luego, no, estábamos en la macetera, va, ahí haciendo el amor. Y luego me dice, te lo juro que esta fue mi peor teta porque la ruca me decía, dime que me amas al chile. Y yo le decía, te amo. Ay, güey, eres una mierda, güey. Yo me sentía mierda. Tú sí eres una mierda. Obvio, era mentira, va, pero ella decía, dime que me amas. Yo al chile, güey, pues yo la complacía, va, o sea, yo le decía, no, pues te amo. Que había que complacerla de alguna forma, ¿no? Una pregunta. Perdón la pregunta nada más, o sea, al momento de estar tú penetrando... Dices, no digas, te amo. No digas palabras tan fuertes, mejorado, esas son palabras muy fuertes. Pero, así se dice, bueno, fornicando. Cuando tú estabas haciendo el coito, ¿está bien así? Sí, pero no sé qué sea eso. ¿Fornicando te gusta más? Coger. Cuando tú estabas en el acto amatorio, ¿está bien así? En el acto amatorio. En el vasije. Ah,
Estabas... Es que ponle algo más suave, así como, no, pues estaban pichoneando o algo así más. Ah, pero estabas pichoneando. Estaban refosile. Está riendo el pavo para el refosile, ¿te parece bien? Rellenando el pavo. Se oye más tierno, se oye mejor. Okay. Cuando estabas en el pleno acto, ¿tú le decías te amo? O cuando ya tú terminabas el acto, le decías te amo. No, no. Mientras yo estaba rellenándole acá el pavo, la ruca me decía, dime que me amas. Y yo al chile, yo así me quedaba así como que, ¿cómo? O sea, bueno, pues va. Y le decía, te amo, va. Pero ya después de eso no le decías te amo. No, 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 va. Como ¿qué? Que ya se le olvidaba la ruca. Pero, Cristian, ¿qué duro, güey, tu vida? O sea, ¿qué cita tan culera en la que te dieron las nalgas? No me imagino cómo sobreviviste tantos años. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, definitivamente. ¡Qué horror, Cristian! ¿Cómo superaste todo eso? Cuéntanos. No, sí fue una experiencia bien difícil, carnal, porque yo sabía que le estaba mintiendo, güey. Podías no mentir. Sé cómo... Pero es neta, güey. O sea, a mí me sorprende mucho porque quería que le dijera que la amo. O sea, ella decía, dime que me ama, güey. O sea, tu peor cita fue coger... Y echar mentiras, nada más. Sí, era una macetera. Cuando al sí. principio, por cogerte, no le echaste mentiras. No, porque yo nunca le había dicho que la voy a, amaba. Voy a nomás, tantito. Se cagó mi perro y huele bien ojete. Adelante, así. Adelante. Voy a limpiar esto. Acá se una cagó pregunta. Otro, no se apure. En sexo de una noche, ¿no? Algo casual. ¿Qué es más incómodo? ¿Que te digan te amo de la nada o que te digan el nombre de otro? Que te cojan en una macetera, no me imagino nada peor, güey. No me imagino nada peor, güey. O sea, no sé cómo te llames, hermanita, pero aquilátate, quiérete. Vales mucho. No sé cuánto, pero más que una macetera. Sí. Bueno, volviendo a la nota. Esta chica que vive en el norte de Argentina conoció a un novio virtual. Tenía un novio virtual, ¿no? Esos novios que se conocen ahí en chat. Ajá. ¿No? Un cibernovio. Un cibernovio. ¿Y qué pasó? Ella agarró y en plena cuarentena se fue haciendo dedo, ¿no? En la autopista. Ah. Y se recorrió 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros a dedo. No. Se hizo 3.000 kilómetros a dedo, no sabemos qué hizo en el camino, pero con el pulgar hizo dedo y bueno, se llevó y fue salteando todos los controles de... Porque en Argentina en este momento hay como una cuarentena en todos los estados, entonces no es fácil pasar la frontera de un estado al otro, de una provincia a la otra. Y no se sabe cómo, se dio el gusto, tiene 29 años la chica, desde Salta hasta el sur de Argentina se fue. Y a 100 kilómetros antes de llegar... Este cibernovio le dice, ¿sabes qué? Cambié de opinión, mejor no. Mejor no vengas, mejor. No, me parece que no va a funcionar. Entonces oh, ella. A una hora. Toda. A 100 kilómetros antes de llegar, ¿eh? A una hora, sí, sí. Sí, si va a 100 kilómetros por hora, sí, es una hora. Sí, si va a 120, pues es un poquito menos, ¿no? No, pero pues es que, y luego si va más despacio, Franco, o sea, si va más despacio va a ser más tiempo, o si llega a tirar el agua, o si llega a comprar algo al Super 7, hace más, porque tienes que ser tan técnico, Franco. Ah, la madre. Estaba solo queriendo complementar la nota del compañero, perdóneme. Ah, va, claro. Está bien. Primero hay que recalcar que hacer 3.000 kilómetros a dedo para ver a alguien... Habla de unas ganas de coger increíbles. Una gana, ¿no? De coger de la real puta. Pero no creo que llegara con tantas ganas de coger porque ya se iba dando dedo todo el camino, entonces ya iba a llegar. No, y aparte en cada provincia te hacen un hisopado, entonces ya venía ¿no? Como testeando acá los orificios. Y bueno, llegó ahí, bueno, este muchacho no quería saber nada, ella terminó yendo a la policía que le dijo, ¿qué carajo haces acá? Ella no supo muy bien qué contestar. La respuesta más obvia es, yo vine a coger y no se dio. No se la valieron. Pero, claro. Entonces, ¿la policía qué hizo? Agarró y se comunicó con este muchacho y le dijo, mirá, el paquete que te pediste está acá, hacete responsable, por lo menos le vas a dejar quedarte en tu casa, porque esta muchacha no tiene dónde ir. A lo que él respondió, no. ¿Achín?
Sí, habrá que entender sus motivos. A lo mejor él la vio venir desde lejos y, no, y físicamente no le gustó. O a lo mejor es un, es, tiene problemas de amnesia o algo. Y... Yo te voy a interrumpir, Facundo. Creo que un hombre, un verdadero hombre, un macho, un ser... Un hombre busca una mujer. Cuando ya estás ahí, yo creo que no te fijas en el físico. O sea, ya estás ahí. Ya estás ahí, sabes que hay sexo. No, sino... apaga la luz y aplica la de tose. Tose o aventar maicito hacia adelante. Entonces, apaga la luz, una buena enjabonada, maicito adelante. No, hay buenas excusas, Iván. O sea, ya ¿para qué sirven los maicitos? Para que coma. No, bueno, a ver, pero señor Femat, dejemos de lado la atracción, solamente la atracción física de un ser humano al otro. Esto es un genital que se vino desde haciendo dedo de 3 kilómetros, hablando con, subiéndose a camiones, hablando con gente que no conocía, arriesgándose, sin tener la oportunidad de bañarse. Aparte, en un mundo como el de hoy, una chica viajando haciendo dedo, una locura. Y cuando él llega, bueno, la policía le dice, bueno, hacete cargo, no se queda. Y esta chica tuvo que pasar 2 días en un tráiler que tenía ahí como la policía fronteriza, por 2 días, hasta que pudieron buscar la manera de que se vuelva a su casa. Bueno, y ahora obviamente la chica, además, la policía está viendo de elaborarle un acta, ¿no? Por... El acta dice violencia... No, a ver, déjenme buscarlo bien para decirlo bien. El acta que le quieren declarar es por violencia de género, está bien, es por violencia de género. Y bueno, y después de determinar qué va a pasar con esto. No sé qué opinará acá el panelón. Voy a hacer una sola pregunta. Si hubiera sido al revés, ¿también es violencia de género? No, hubiera sido graciosísimo. O sea, porque claro, creo a más de uno nos ha pasado. ¿Qué digo? No vas 3.000 kilómetros, vas a la mejor a... ¿Pasa Nicolás? De aquí a la zona sur. A la zona sur y de repente, pues, la dama ya no quiere salir o no está. O llegas y no te abre. O no te abre, entonces, o vas a una serenata y resulta que se fue a la disco o al bar. Esa no es violencia, o sea, ahí sí no... O vas llegando y llega toda despeinada con otro vato. Exacto. Claro. Tengo entendido que si la víctima es hombre, no ha sido mejorado, pero yo que sé de legalidad. Okay. A mí me llamó la atención cuando vi violencia de género, porque me pareció que esto superaba esta acción del tipo, esta negligencia sobre... Pero no el chico que... sigue hablando lejos del micrófono. Me cuesta asociar una palabra tan fuerte como violencia de género y que se le da tanta importancia a temas relevantes. Déjame con hacer esto una pregunta. Que le puede pasar a cualquiera. Licenciado Barajas, la crueldad mental... dentro de los matrimonios es un tipo de violencia. ¿Esto calificaría como crueldad mental? No. ¿Como no sé, abuso psicológico? Como... Para mí el título de la carátula es... Qué bueno que te preguntaron a ti, ¿verdad, cabrón? No, ya se va a editar. No. Yo creo aquí, para ser un poquito abogado del diablo, yo creo que la chava le dijo: quiero que cuando llegue me hagas una mamada, y se le hicieron. ¿O usted qué piensa, doctor Cocún? No, pero es que sí suena. O sea, quiero tratar de encontrar bien las palabras. O sea, el vato es un hijo de puta, me queda claro en claro, todas sus letras. En todos los aspectos. Vamos a suponer que ya no la encontró atractiva. Vamos a suponer que te arrepentiste. Vamos a suponer que tenías una relación y dijiste, no soy capaz de ser infiel. Vamos a suponer lo que quieras. Yo creo que lo de caballeros, lo menos que podías hacer, si no ofrecerle tu casa para hospedaje, sí pagarle una o dos noches en el hotel y el boleto de regreso a casa. Creo que es lo de caballeros. Sí, sí, así, sí. Lo más mínimo que puedes hacer para de ser una mierda de persona a ser una no tan mierda de persona. Creo. Carnal, pero yo conozco personas que sí le han aplicado así. ¡Ah, claro! No me digas eso.
Sí. Yo también conozco personas que la han hecho volar a otra ciudad y luego a la mera hora no, o algo así. Sí, o sea. Hay que ser muy hijo de puta. O que nada, men, que se pague la tele ya sola. O sea, sí, güey. Hay que ser muy hijo de puta. No seas mamón, Poncho. Yo siempre pagaba hoteles, carnal, al chile, güey. No, carnal. Ah, tenía el culo changoso, es una pinche mentira. Tenía el culo changoso, güey. Sí. No, o sea, yo sí la... Yo, ¿qué onda? No, me posobres. Ahí va el hotel, va, y me sordeaba. No, hombre, tengo jale. Pero no, yo sí le pagaba al hotel, carnal. Bueno, no, podríamos llamar hotel el cuchitril ese. Si le puedes llamar hotel a la cabina de chicotes en el autobús, güey. Moro, le daba sauna, ¿eh? Era sauna ese pedo, dice Cristian. Y le podemos llamar también hotel a que yo dormía en otro cuarto. Perdón, también tengo que aclarar que esta chica todavía se está alojando en un tráiler que le prestaron unos vecinos en un camping. No, todavía. Ser. Pobrecita, güey. Todavía. Pobrecita. Y claro, porque está todo cerrado, o sea, provechito. Mira, el lado positivo, aparentemente no le pasó nada a la chica. Porque como bien dices, claro, qué peligroso viajar 3,000 kilómetros. Para que se den una idea, de Monterrey a la Ciudad de México son 1,000 y cacho kilómetros. ¿Okay? Sí, 3 veces esa distancia tuvo que recorrer la morra. Qué peligroso en carretera viajar a dedo o de aventón o de raite, como le quieran decir, porque te estás dejando a que no te toque ningún pinche violador, ningún asesino, ningún hijo, claro, de puta. Qué bueno que no le pasó nada de eso. Pero te puedo decir que lo super menos que puede rescatar esta morra de la experiencia es, con el perdón de la expresión, que va a decir, bueno, no vuelvo a confiar en un hombre en mi puta vida. Claro. No vuelvo a confiar en nadie. No me vuelven a pendejear de esta manera. Porque dice, me pareció interesante el tweet que pone Bot Dadul, que te cancelen una hora antes de coger es un miércoles por la tarde para cualquier hombre. Sí, pero que te hagan viajar 3,000 kilómetros de aventón, hermano, sí, te lo juro, por más fea que esté, dices, no seas hijo, perdón, de puta. También quiero aclarar una cosa. Nadie te obliga a viajar para coger a ningún lado. Son decisiones que toma uno. Que esta persona haya sido un hombre me parece irrelevante en la historia. Pudo haber sido una mujer tranquilamente invitando a otra mujer a venir a coger, y la situación podría ser exactamente igual. Uh-huh. Por eso también. Mira, pero sí sigo pensando yo que si hubiera sido el hombre, otra cosa, o sea, la gente se hubiera burlado y harían tanto pedo como lo hicieron ahorita. Aquí ya hubiéramos tirado 10 chistes mínimo. Mínimo. Es la distancia de Monterrey a San Francisco, California. Madre santa. A la madre. Pensé que San Francisco... ¿Y por qué no los podemos tirar esos chistes, Franco? Podemos tirarlos, ¿no? Pues dicen que hay igualdad y somos iguales. Pues podemos tirar. En el entendido de que tú puedes caminar a las 3 de la mañana en Tepito. Claro que puedes. Pero te vas a meter en un pedote. Ah, bueno. Oye, déjame te leo un par de tweets, Facundo. Nancy, dale. Dice, ojalá que eso no me pase cuando llegue a Australia. Wink, wink. @ yeah, Facundo Boludo. Yeah. El Swagger, no, hoy cumplo años. Y qué mejor que celebrarlo bien disfrutando este panelón y a Facundo. Feliz cumpleaños. Gracias. Concha de tu madre. Oye, lo que me impresiona es cómo las damas, las señoritas, desean a este hombre, a nuestro compañero Facundo. Oye, perdón, dice Yesenia, si se le puede llamar hotel a una macetera. Bueno, Yesenia. De ahí para arriba, Cristian. De ahí para arriba. Ya sé, carnal. Oye, buen punto, dice Francisco Contreras. Si fuera al revés el caso, dirían que la chica está en todo su derecho de decir, no quiero coger. Claro. El vato está en todo su derecho también de decir no. Ah, claro, güey. Digo, no claro, estamos diciendo que estuviera obligado a cogérsela. No, yo creo que sí de compas. ¿Estás de acuerdo que a la morra no se le ocurrió de la nada ir a visitarlo a coger? Más bien creo que en una conversación el vato, uy, si estuvieras aquí, no sabes lo que te haría, y a mí me llaman el pinche limpia dubalines, y que puedo romper nueces con la punta del chosto. O sea, ya está. ¿Estás de acuerdo que chateando todos son unas fieras? Y a lo mejor ya cuando la vio de cerquita, ¿no? Como que a ver qué día vienes. Ah, pues ya ando aquí cerca, ¿sabes qué? Ya no. Por eso creo que sí, de perdido el hospedaje, güey, de perdido. Sí, no hay que ser ojete, güey. Oh, el boleto de regreso. No. Pero si hubiera sido igual, o sea, como decía Checo ahorita, si hubiera sido un hombre, es como,
ah, pues bueno, ni pedo, pero nadie hubiera dicho, güey, ¿por qué la morra no lo acompañó? ¿Por qué no le pagó el viaje de el regreso? Hospedaje. Uh-huh. Oye, es que el vato de pedo Lin ya comió. Aquí dice, perdóname, Natalie Beltrán, si la nota fuera de mujer invitando a mujer, ¿a poco sería violencia de género? Y digo, pues sí, es lo que estamos diciendo, que en ese caso, pues obviamente no, porque dirían las dos eran mujeres. Por alguna razón que usted y yo tampoco podemos especificar bien sin meternos en Honduras, no es lo mismo. Porque no, te lo juro que en mi mente no lo es, güey. No lo es. O sea, aquí la pregunta es, si en un momento dado, si esta denuncia, demanda de violencia de género va a proceder, por eso era mi pregunta. Si decir, ¿sabes qué? Si fue al revés, ¿también procede igual? Era la única pregunta. Bueno, a lo mejor nos conviene como sexo a los hombres, porque si se sienta un precedente, que yo ¿te acuerdas, Ponchito, que te comentaba lo de mi propuesta de ley calientahuevos? Ah, está bonita. Que sí, yo le decía a estos güeyes que para monólogo estaría chido decir violadores a chingar a su madre de por vida. No es no, estamos todos de acuerdo en eso. Pero si tú comprobabas que te calentaron los huevos, ella tiene que pagar una lana. Sí, ¿sabe qué, señor oficial? Me dijo durante una semana que íbamos a ir a coger, estábamos en el hotel y a la mera hora dijo que no. Aquí yo está como, toda la evidencia. Ajá, yo como buen hombre respeté su decisión, nos fuimos de ahí, pero exijo mi multa de 5,000 pesos más el hotel por daños y reparaciones. Si fuera un contrato verbal, digamos. Escrotales. Claro, daños y perjuicios, hermano. Ajá. Imagínate que ahora, gracias a esto, se quede esa ley calientahuevos. Claro. Porque pero para ambas partes. Decir, este güey es un calentahuevos. Claro. Pero para ambas partes también, digo, para la chica también. Sí. Porque si usted invita a una señorita y le dice, cuando te agarre, te voy a hacer esto, y después la dejas en el medio de la nada, ella también te puede demandar a vos. Sí, si no haces buena chamba, también te pueden demandar. Si tú prometiste, no, yo voy a hacer 3 orgasmos mínimo, y te quedas en menos uno, pagas la multa. Como una jurisprudencia dentro de la satisfacción sexual de todos. Yo no sé lo que sea jurisprudencia, señor. Yo no llevé derecho. Sí. Yo tampoco la tengo muy claro, pero suena muy bien en medio de una oración. O sea, da como que tengo... Yo puedo leer, pero como te vale verga cuando me preguntan algo. Y es cierto, sí le vale verga. Yo también pudiera, pero la pregunta es para Poncho. Es cierto, licenciado Mesa, usted también podría. Es cierto, sí, claro. ¿Qué es jurisprudencia, carnal? Una jurisprudencia es cuando va, por ejemplo, no está en la Constitución, pero pues lo puedes buscar en las jurisprudencias. ¿Y qué son las jurisprudencias? Pues son cosas que escribe la gente así para apoyarse de lo que no vienen en el pinche... Como una libreta. Sí. Mira, déjame te traigo, compadre. No saques el libro. Señor de Anda, ¿qué es una jurisprudencia? Eso que dije. Eso es lo que dijo Chris, pero lo voy a decir nomás un poquito ahí más. Ajá, ¿en humano lo puede decir? Son como varias sentencias que resuelven del mismo modo, o sea, que resuelven lo mismo... y que forman como un cúmulo, varias sentencias que en conjunto forman como una especie de... Mira, yo te voy a decir porque... Lo puedo decir más fácil. A ver, ándale. Ahí te va. Te voy a decir, una jurisprudencia, Franco, es, por ejemplo, si no está en la Constitución, hay jueces, magistrados que escriben de que si la señorita hace esto, también se respaldan con las jurisprudencias. Tiempo, ¿son como leyes que no están en la Constitución? Sí, no. Esa. ¡Gracias, Franco! Sí. ¡Gracias, Franco! No, jurisprudencia. Jurisprudencia es cuando vos, por ejemplo, te pongo, por ejemplo, el caso Messi. Un caso que se estaban debatiendo si Messi se podía ir sin contrato o no. Si la FIFA fallaba a favor de Messi, asentaba jurisprudencia. Es decir, esto no pasó antes y a partir de ahora hubo un caso que pasó esto y se resolvió de esta manera. Pero un caso no tiene jurisprudencia. Sí, un caso. Es un precedente. No es cierto. Claro que sí. Franco Escamilla tiene un huevo más grande que el otro. Un caso no puede generar jurisprudencia. Sí, no, claro, tienen que ser varios casos que se resuelvan de la misma manera para que ya se pueda tomar como jurisprudencia, porque si no es jurisprudencia. Güey. ¿A los cuántos casos ya es jurisprudencia? Aquí en México, a partir de los 3, pero dictaminados por un orden judicial alto.
O sea, ¿estamos hablando de un juez de la Suprema Corte? Podría ser, por ejemplo, en estatal, serían magistrados. Un magistrado. De las salas del tribunal estatal. Ok. Y en federal serían los tribunales de los federales, los de circuito, los colegiados. A la verga. Y la Suprema Corte, pues, también decreta... Es que en Argentina los jurisprudencias... Sí. No, la pasaba por el oro, toda la jurisprudencia. No, la pasaba por el oro. Muy mucho, y una pregunta tu jurisprudencia. He escuchado que dice... No es de jurisprudencia. ¿Eso qué significa? Es que primero, antes de ser jurisprudencia, son tesis, se le llaman. Sí. Que son como varios casos, igual que se resuelven de la misma forma, pero tienen que llegar como a una instancia en la que ya estas autoridades lo dictaminan que ya se convierte en jurisprudencia. Uh-huh. Primero son tesis, y luego ya es jurisprudencia. Tenis. Son tenis. Como el de Jokic, que le pegó a la señora en la manzana, atrás de un acetero. Dictaminamos una tesis acá en la jurisprudencia. Pues vaya nota de mierda. ¿Dónde lo podemos seguir, señor Facundo? Me pueden seguir Facundo Herrera en todas las redes sociales, principalmente, señor Franco, en el canal de YouTube. ¿Por qué en el canal de YouTube? Porque tenemos un programa de la puta madre que se llama Detrás de la Gatada, donde vamos a rebotar y ver las principales gatadas de la semana. Y ahí nos estamos pasando un lindo momento. La última que vimos fue la del Tucán Guzmán versus Chaparro Salazar. Y ahí ya está colgadita para que vayan. ¿Usted lo vio, Franco? Creo que... Sí, vi la que hiciste de Tavo Morales con Gaby Llanas. Esta fue la primerita, uh-huh. El estreno vio. ¿Estás haciendo como un Juancín, pero de gatada de vatos? No. Ah. Porque Juan Pablo... No, eso sería una jurisprudencia. Claro, porque Juancín sería... Juancín dice volviendo a votar, y yo digo Facundo volviendo a... O sea, está haciendo como lo que hace Tesla y Johnny Ventura. No tiene nada que ver entonces. Es totalmente nuevo lo que está haciendo el señor Facundo. No, lo que hace Tesla, ¿no? También. No, porque ahí dice Tesla. Claro. Y él le dice Facundo. Aparte, hay que asentar jurisprudencia, porque si no, también se puede rever el tema de gatada, de vato. Hablando de jurisprudencia, señor Facundo Herrera, le comento así de voladita, déjenme más quito sus numeritos, porque ya hasta la gente participó. César dice, jurisprudencia son 4 o más sentencias que resolvieron con el mismo sentido y se toma como una costumbre o algo que se tiene que llevar a cabo. Pero Rodo me pone, a partir de 5 casos con la misma dirección o se hace la misma resolución, se crea la jurisprudencia. Es una interpretación de la ley, o sea, lo que le sale de los huevos a los magistrados. Hay 4 tipos, pero qué hueva explicarlo en Twitter. Lo cual me hace pensar, señor Poncho de Anda, la jurisprudencia entraría, como una de las fuentes del derecho. Sí, señor. Nada más. Sí. Nada es lo más mismo que yo dije, Franco. Es lo no mismo seas que yo mamón. Dije. Señor Iván Femal, ¿preparó usted nota? Memo, ya cállate el hocico, por favor. Sí. Ah, oye, mira, hay una nota muy, muy, muy muy, pinche gato, hijo de tu puta madre. ¿Ya tienes gatos? Mira, güey, esta pinche chingadera de Akira. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Black Heart. Oye, todos conocemos a Belinda, que es una actriz que Franco Escamilla le dijo que no va a nada. ¿Era que sale con Beto? ¿Beto y Beli? Todos conocemos a Belinda y... Te creo que parece, sí es. No, está bien, ya chingas a tu madre, culo. No, me mataste el pinche chiste, pero espérate que pero te... Pero si lo haces siempre conmigo, puñetas. Bueno. Se siente feo, se siente feo. Jurisprudencia, señores, jurisprudencia. Te quiero, more, te quiero, hermano. Lo que sí le quería decir... No caigamos en jurisprudencias. Sí. Lo que le quería decir es que Belinda es el diablo. Así lo voy a decir. Así empiezo mi tema. Ok. Acabo de analizar a esta chica, Belinda, que es una chica muy guapa. Yo no la conozco y Franco la tuvo muy cerca. ¿Sí es bonita, Belinda? Entiendo. Franco. O sea, como de hombre, está guapa. ¿Sí entiendo, no? El punto, pero citando a mis hermanos de sangre afroamericanos, she's okay, she's not all that. Ok. Bueno, esta morra se detiene ya de que anduvo con Chris Angel, el mago. Anduvo con el buen... Lupillo Rivera. Lupillo Rivera. Y ahorita con Cristian Nodal, que es un cantante de música regional. Vale, verga, eso no es ventaneando esto. Solamente lo que sí me saca de onda es qué tremendo jale te ha de ser una mujer, pero jalezote, o qué te da, o qué te dice... para que te tatúes su nombre. Okay. Digo,
con todo respeto. ¿Son tus ojos, no? No, espera. Yo a veces digo, no, a lo mejor no es ni el sexo, güey. O sea, Cristian Nodal se acaba de tatuar aquí la palabra de Belly. Uh-huh. Y todos le cagaron el pelo de Belly, Belly Beto. De, de Belly. Está bueno. O sea, ¿qué puso Belly? Perteneciente a... Belly. Ah. Pero Trupillo Rivera trae aquí a Belinda tatuada a su cara. Y Criss Angel en el pecho se llegó a tratar Belly. Y dices tú, a ver, hermano. ¡Hermano! Y dicen que Giovanni lo trae en una nalga izquierda. Pues no, te lo, no, lo, no lo dudo. O sea, dices tú, ¿qué da esta mujer? ¿Qué te dice? Porque yo te digo una cosa. Yo amo a mi señora. Nomás voy a terminar con esto y ustedes me dicen lo que quieran. Sí, sí. Yo amo a mi señora. Yo amo a mi señora y mi mujer es lo máximo. Pero no me he tatuado su nombre. He tatuado el nombre de mis hijas y digo a mi esposa, me lo voy a tatuar. Deja que pasen unos 2-3 años más y lo vemos. Pero estos vatos se lo tatúan a los, a la semana de que andan con esta mora. ¿Qué hace? Yo sé lo que hace. ¿Te hace la O? ¿Sí le han hecho, les han hecho la O a ustedes? ¿Cómo es eso? No. Que empieza la lengua aquí abajo y luego sube aquí, te pasa por acá, te pasan la lengua por acá y te vuelven a pasar por atrás. Que tengan una O una vez antes de que te mueras. Que te hagan la O. Oye, oye, así te harían el mundo entero, ¿no, mole? No, a mí me hicieron, a mí me hicieron el doctor de la O, compadre. Oye, pero te digo una cosa. Profundo los tatuajes. ¿Qué creen ustedes? Él se acaba de poner el talón y creo que se puso aquí Belly. No, es Belly y luego creo que aquí se puso los ojos de Belly. ¡Uy, los ojos! Los ojos, está de Belly. Loco, los ojos en el pecho. ¿Y se puso? Lleva una semana, güey. Perdóname lo grotesco, güey, pero imagínate que van a hacer el amor, que van a copular en posición de misionero, güey. Perdónenme, hablando como alguien que posee un ego sobresaliente, ¿cuánto ego hay que tener, güey, para que digas, a la hora de coger, quiero ver mis ojos aquí, güey? O sea, sí. Quiero coger y ver mis ojos al mismo tiempo. Güey, es como Robin Scherbatsky, que se veía en la tele y se... Yo me mando saludos. Hola, Franco del futuro. Robin Scherbatsky no es el que le robaba a los pobres para hacerlo a los ricos. No, ese es Robin Hood. Ah. Oye, pero sí tengo una cosa. Ustedes como hombre... ¿Cómo te puede una mujer hacer que te tatúes el nombre de ella a la semana de andar con ella? Vamos con nuestras teorías. Facundo Herrera. Te da un vale gratis por un tatuaje. Boom. Sergio Mejorado. Aplica la triple. El triple combo. ¿Cofre es, con Garfio o cómo es el triple? Es un poquito Garfio. Es un falange. Ajá. Sexo oral en los huevos. Y masturbación. Todo el mismo tiempo. Ah, qué coordinación, ¿eh? Ese hay que saber tocar batería para poder hacer eso. Sí, señor, hay que saber tocar, hacer frijoles con chorizo. De perdido el güiro, de perdido. Ese yo me lo sabía como el piedrero, la del piedrero. No, pero el piedrero es con... Yo me lo sabía como la de la chola. La chola, ¿no? La chola. ¿La de Rusty Trombón? Es una piedra, carnal, acá. Sí, por maceta, okay. Sin maceta. ¿Cómo que? ¿Cuál es su teoría, señor Cristian Mesa? ¿De qué? Es que no escuché la pregunta. ¿Cuál es su teoría, señor Poncho de Anda? Yo pienso que esa mujer, la neta, güey, discúlpenme la expresión, a lo mejor me va a pasar un poquito de tonalidad, pero creo que hace unas pinches mamadotas. Lo acabo de ¿qué decir? Naco era. Yo digo que todos entiendo y llegamos a esa conclusión, pero yo siento que hay algo más. Queremos mantenerlo classy, Poncho. Yo tengo otra teoría, pero quiero escuchar la de Memo y la de Cristian primero. Memo y Hierbas. A ver, pues es que mira, de hecho la morra la entrevistaron por ese rollo del tatuaje. Ella dijo que tiene un tatuaje en la parte del tobillo con un corazón, donde está esperando a poner el nombre del amor de su vida. O sea, de hecho, el vato con el que está ni siquiera llega a eso. Pero, y el vato en redes sociales le dijo, te amo, y ella solamente le respondió con un corazoncito. No le dijo ni siquiera, te amo, en redes sociales, abiertamente. Y el vato ya se puso los redes sociales. Pero ya, está, ya tiene meses, eso, Memo. Sí, ya tiene meses. O sea, ya, pero te pones la relación avanzó, floreció. Sí, pero te digo que hace una semana, hace poco la entrevistaron y explicó lo del corazón. No me acuerdo. De que no ha puesto quién es el amor de su vida. Entonces, está curioso que este vato así, ya ves cómo trajo a Lupillo, algo tiene esa morra, o sea, algo... Entonces, Chris Angel también lo traía, güey. Sí, las hormonas, algo. Es un alien, la morra. Yo me imagino, señor Cristian Mesa. Yo me imagino que la ruca le dice a los vatos así de que tatúate mi nombre y te voy a dejar que te cojas a mi amiga y a mí
y así, güey. O sea, okay, bailando el sapito. O sea, así. Y Uy, una de las mejores respuestas que he escuchado. Juliana Morocho dice: está creando horrocruxes. Me gusta esa versión, ¿eh? Que Belinda está eso, creando horrocruxes. ¿Qué es horrocruxes? Horrocruxes, no sé qué es. El señor oscuro en Harry Potter separó su alma en 7 pedazos y dejó una en distintos objetos para que si un día lo mataban, él podía como revivir. Entonces Belinda ya hizo a Chris Angel, ya hizo a Lupillo Rivera y ahora a Cristian Nodal. Ahora, creo que nos me llama la atención una cosa, güey. Ella, ¿qué se tatuó? Nada. Con Chris Angel no se tatuó nada. Nada. Con okay. Giovanni Dos Santos tampoco se tatuó nada. Nada. Con Lupillo Rivera tampoco. Pero yo vi una foto, salvo que no sea ella, que tiene una C y una N. Es Cristiano Ronaldo, dice. No mames. Ah, no, es Cristian Nodal, ¿no? Es una así en rojito, creo. No les quiero echar mentiras. Circuló hoy en Twitter esa imagen. Yo tengo esta teoría, señores. Que con Chris Angel me la caga un poco. Porque Chris Angel también, siendo honestos, se agarró a Belinda cuando Chris Angel ya no rifaba, güey. Ya en, ¿eh? En el ocaso. En el sí, ocaso. En el ocaso de su carrera, güey. Chris Angel sigue ganando buen dinero, sigue estando en Las Vegas, pero ya no es un main. Sí, ya no es el sí, pero show tampoco, de magia. Tampoco siento que Belinda era como que, o sea, sí es muy popular. Pero en México no, y Latinoamérica, para Estados Unidos a lo mejor no tanto. Ahí los dos eran igual de famosos a mi entender. Creo que con Lupillo Rivera y Cristian Nodal, güey, es lo que llamamos en mi barrio dar o querer dar el braguetazo. Esto es buscarte a alguien o de una mejor posición económica que tú para mejorar o alguien que te mejore la especie. Sí, que dices, esta morra se ve fresilla, es bonita, la típica güerilla popular del salón y estos vatos traen ese trauma y es lo que ella me pida, lo voy a hacer. Y me queda claro que esta morra le mama pedirles que se tatúen su nombre o algo de ella. Es aparte, un ¿sabes qué? Yo he visto, a mí Belinda se me hace muy bonita y sus novios no se me hacen tipos atractivos. Y Belinda tiene 30 años. Belinda tiene 30 años, güey. Ya no. Pero por ejemplo, Lupillo Rivera, pues no es, para mí, a lo mejor hay mujeres que dicen estoy pendejo, pero no es un tipo sí, atractivo. Pero no por lo de Lupillo Rivera. Ok, gracias. 30, Belinda. Por ejemplo, este muchacho, el futbolista, tampoco se me hace así como que guapito. O sea, el que está así más de que lo llevas a tu casa es Chris Angel. Los demás, yo no los llevo a la casa. Y Chris Angel está todo tatuado, entonces no lo llevaba a la casa, güey. Es que esa es, oye, otra cosa, güey. Anda con puro tatuado, güey. Es cierto. A mí me sorprendería más Belinda. Te reto, uno, te tienes que separar de Cristian Nodal, ¿ok? Pero consíguete a alguien que no tenga tatuajes, que tú seas su primer tatuaje. Creo que eso va a ser para ella como el jefe final. Chécate esta teoría de Vic González. Belinda quiere ser Exodia de Yu-Gi-Oh, dejando su marca tatuada en varios pretendientes para hacerla más poderosa. O sea, algún día, Dios no lo quiera, Belinda se muere, entonces tú juntas a Chris Angel, Lupillo, Cristian Nodal y los dos que faltan otros dos, de mí se acuerdan. Y, Giovanni. ¡Wow! Vuelve a aparecer. Ah, Giovanni, falta otro entonces. Y aparece Giovanni Belinda, no se tatuó, güey. No sabemos. No sabemos, sí. Oye, como dice el chiste, va de que ¿cómo se llama? El Cristian Nodal, cuando estaba chiquito, bailaba el sapito, ahora se lo infla. Oh. Oye, pero me está diciendo la gente de fuentes bien fidedignas que lo que se tatuó Belinda CN es de porque ella veía Cartoon Network. Cartoon Network. Cartoon Network. Ah, saludos a Lalo Chaps. Yo, pues, noticias, ¿no? De CNN. Ajá. Ahora, sí, ese CN no vale, güey. Yo leí otra que dije, está chida, güey. El corazoncito no está rellenado, güey. O sea, si Dios no lo quiera, esto no funciona. Te rellenas el corazoncito ese de rojo o de negro y ya no dice las letras, wey, de nadie. Es que las mujeres son demasiado inteligentes, hermano. Sí. O sea, ya. Ella como quiera ya tiene salida. Oye, el otro güey se la va a pelar, ¿eh? El Nodal, sí, se puso aquí, Beli. ¿Cómo le rellenas con otro tatuaje aquí, carnal? Deja tú eso, güey, el pinche pecho. ¿Los ojos? Sí, o sea, que no se Belinda, güey, que la próxima vieja, cada que van a echar pata, Belinda la esté viendo, güey. No mames. Yo la verdad me crea mucho conflicto, porque yo digo, ¿qué les dirá? ¿Qué les hará? ¿Será el sexo? ¿Será lo que les dice al oído? La vieja
tiene un poder, güey. O sea, no se siento que te diga. Así que te diga al oído. Y dices tú, ¿quieres que me tatúe el escroto? Me lo tatúo, güey. Oye, Iván. Mande. ¿Tú no crees que Belinda llegue a ser como la María Félix de nuestra generación, güey? Yo sí también estoy de acuerdo. Sí, como que mujer. O sea, esas, de esas viejas que me traigo los vatos con pendejos. Digo, no, con todo respeto a los hombres que han andado con Belinda, ya quisiera yo estar soltero y andar con una chica como Belinda. Pero sí, es una mujer. Tiene 30 años, ya no tiene 22. Digo, está súper joven. Pero es una mujer... Ya, hecha y directa. Sí, ¿qué dices tú? Guapísima, güey. Guapísima. Sí, yo la he visto en fotos y dices tú, güey. Es de copa, de pierna cruzada, de huevos saliéndose de los hígados por un lado. Pero algo, yo quisiera saber qué es lo que dice. La palabra... La palabra no, canta. No sé si que diga... Por el culo. O sea, no sé. No algo. Sé. Pero, sí. Pero yo, para que yo diga... Siempre me dijeron cuando me empecé a tatuar, nunca te tatúes el nombre de tu pareja. Sí, o sea, tiene razón lo que dice Mole, o sea, es algo bien extraño. Me imagino que la Belinda se pone en cuatro y luego te habla por atrás y te dice, tatúate, así. Saludos a Gustavo Vázquez. Belinda, agárrame a mí, yo no estoy tatuado, dice. Josué, si todos le han regalado una casa, que no se hagan un tatuaje. Me manda Sebastián Cortés una imagen del pibe Valderrama, ¿se acuerdan? El futbolista colombiano. ¿Cómo no? El mago del balón. Chingate esta porque su pareja, al parecer, le pone... pibe Valderrama, te amo, quiero estar a tu lado hasta el fin de mis días. Te cuido y te cuidaré siempre. Y la respuesta del vato. ¡Qué bacana! Un besote. Todo bien. La mandó a la me faltó mierda. Cerrar con bendiciones para el teorema, güey. Esa pinche. Bien mandada al carajo. No, lo hubieras sustituido. No, pero mi respeto. Si alguien está viendo la mesa de Reñoña, si alguien trabajó con Belinda, si alguien la conoce y tiene ese secreto. Pasa el chisme. Pasen el chisme. Yo pago por saber ese chisme. Una pregunta. Perdón, Mole, perdón, seguí. Venga, hermano, venga. No, es que me... No, perdón, seguí. Ok, pues bueno, solamente que esa era la nota. Sí me crea conflicto, porque son tres hombres que ya... Y no sabemos si Giovanni, que ya se han trasladado su nombre. ¿Qué tan poder tiene psicótico, sexual, psíquico esta chica contra los hombres? Y yo no quisiera topar una mujer así nunca. Ahora, chingate esta, Mole. Imagínate, yo no sé si Belinda tiene papá todavía. No estoy muy informado. Pero ¿qué tal que el papá invirtió hace muchos años, güey, en un local donde hacen tatuajes, güey? Qué bonito tu gatito. Y Belinda les dice, sí voy a andar contigo, pero primero pídele permiso a mi papá. Ándale. Y el papá, ahí con el tatuador a un lado, primero demuéstrame que quieres a mi hija. Pues dicen, ni pedo, güey. Aquí mero me hago mi tatuaje. Y puede ser porque su papá ya es grande. Sí, ya tiene sus años. Sí, como una mantarraya. Saludos a David de los Reyes, que cumple años. Que te la pases bien, viajero. Es fan de Sígueme el Viaje. Bueno, vamos a señor Femad, ¿dónde nos seguimos? Me pueden seguir ustedes, señores, en mi Instagram como LaMole82 y en todas las demás. Hazte para allá, tú, Black Hawk. Me pueden seguir como LaMoleChida en Twitter, en Facebook. Soy La Mole Chida en YouTube y en TikTok también La Mole Chida, gracias a la gente que me sigue. Perfectísimo. Señor Poncho de Anda, así nos toca cerrar con usted. ¿Preparó nota? Sí. Está súper tranquila la nota, a diferencia de la caca de la semana pasada. Creo yo que esta nota me marcó mucho el fin de semana, señores Camisha, porque... Dígame. ¿Mandé? Dígame. Porque... ¿Por qué le hablas tantas veces, Franco? ¡Ay, baja la pierna! No te tengo para mí, sino para sí, todos. Sí, te tengo para mí, no para que le hables a otros. ¿Qué? ¿Él también te la chupa o qué? Hola, verga. Ay, público difícil. Me llamó mucho la atención esta nota durante el fin de semana porque traía mucho en mente un grupo que es como... Yo creo que todos tenemos ciertos gustos culposos, güey. ¿Cómo no? ¿Belinda? De mis gustos culposos, más, yo lo tengo que reconocer, más fuertes, más cercanos a la piel que tengo, son los Backstreet Boys. Ok. Hermano, estoy contigo.
Gracias, amigo. Gracias. Yo también. Kind of gay, pero okay. Looking back on the feel side down. Ah, güey, eso es rolota. The Call, buena rola. I want it that way. Bueno. Bueno, X. No hablemos ahorita de gustos musicales, pero el caso es que me llamó mucho la atención porque dije, güey, ahorita los Backstreet Boys ya fueron, ya no existen, ya no están en la faz de la tierra, ya más que en los reencuentros y cosas así, ¿no? Como el tour del reencuentro. Pero me llamó mucho la atención también porque hay un grupo coreano que es BTS. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Lo que de adolescencia me saludos tragaba. A toda la ARMY. Que la está rompiendo muy cabrón. Entonces dije, güey, ¿sabes qué? Yo no conozco ni una rola de esos vatos, ni siquiera sé quiénes son, ni cómo son, ni la chingada, solamente sé que son coreanos. Son coreanos, sí. Y dije, bueno, ¿cuál será el grupo o cuáles serán los grupos, los boy bands más chingonas de toda la historia? Entonces, no sé si ustedes tengan como su boy band favorita o la que menos les desagrade o la que más les agrade, amigos. Pues Beatles, ¿no? La más famosa. ¿Se te hace boy band? Esos güeyes no bailaban. No, eran grupo. O sea, tocaban. Ya. No, la boy band nada más bailan y cantan. O sea, no tocan instrumentos. Ajá. Okay. Ya. Los Backstreet Boys. Pues yo creo que también. ¿Checo también? Es que es por épocas y también como que depende del país. Aquí Menudo fue muy cabrón muchos años, güey. Todo Latinoamérica se me hace, güey. Cabrón, sí, Menudo, ¿no? Con Barbacoa el domingo. Y a lo mejor antes de los Backstreet Boys estuvo New Kids on the Block. Uh-huh. Sí. Fue muy famoso. Ahora, había otra que se llamaba Los Chamos. Tipo, baila, chamos. Sí. De la generación de Menudo. Eran Menudos, sí. Timbiriche. Anda. Sí. Sí. Pero eran mujeres también, sería Vivaldi. Ah, sí, cierto, Timbiriche. No. Oye, en paz descanse este vato, ¿verdad, güey? Javier, que parece que fue suicidio. No me quiero meter en polémica, pero One Direction no fue como un poco, me parece, tenía un poco más de talento que el resto. Según yo, no, porque esos güeyes sí tocaban. One Direction. No, pero sí, no tocaban. Sí. O sea, salían tocando bajo, guitarra y no me acuerdo qué otra cosa. No, a menos tío, que la esté yo cagando, los confundí con Hanson. Aparte Hanson sí tocaba, güey, no mames. Hanson sí tocaba. Pero sí, porque los vatos de One Direction sí se volvieron independientes. Ahora, ¿no crees tú, digamos, Facundo, y hablando en serio, que ha sido como un producto de mucha publicidad, güey, más que por talento? Pero claro, los mejores músicos no tienen éxito. Oye, y perdóname lo ignorante, pero yo hubiera jurado que NSYNC había sido más famoso que Backstreet Boys. ¿La ando cagando gacho o qué? Para mí sí. No mames, pinches. No, la verdad es que con las encuestas, se han hecho encuestas a lo largo de estos últimos años, sobre todo las más recientes, y ya tienen como que un top 10 de las boy bands más chingonas a lo largo de la historia. La número uno te sorprenderá. No, la verdad es que a mí sí me sorprendió, güey, porque yo no me acordaba de ellos. No mames. Sí, güey, la neta sí. Yo no comía, no mames. No, güey, no. La neta vas a decir, no mames, sí son. Porque siguen vendiendo un chingo, a pesar de que ya no existen. Y de ahí salió, pues, el más chingón de los chingones del pop, güey. Michael Jackson 5, güey. Ok. Es cierto. Los Jackson 5 está considerada la boy band número uno, güey, de la historia. ¡Qué loco, güey! Después, ya más, mucho más para acá, los Backstreet Boys. En el número 2. Ni Commodores, ni VH People, ni esa gente. ¿No? ¿En esa lista? No. De hecho, esos que me dices, no. VH People. Una pregunta. ¿Sí? Una pregunta técnica. ¿Para que sea boy band, tienen que ser más de 3 integrantes? Sí. No, porque el número 3 tiene 3. No es cierto, tiene 4. Bueno, no sé, güey, es que sí, tienen 4. Según yo era como que a partir de 5 güeyes, ¿no? Sí, son 5 güeyes y que canten, no toquen instrumentos. Ok. ¿Tú por qué? ¿Tú quién decías, Facu? No, porque yo digo, recordando uno de los... Los pibes choro, los pibes choro. No, una... Localigari. De Caligari. Una de las bandas más exitosas de la última década, Fuck You Baby, digo. Fuck You Baby. Bueno, son dos, entonces. Los asesinos de la música antes de Fuck You Baby. Es cierto. Los precursores, güey. Don't be shy. Oye, el número 3 también está como que a mí me sacó de pedos porque... Perdón, ¿quién era la 2? Ya no puse atención por estar peleando. ¿Backstreet Boys? El número 2, los Backstreet Boys. Backstreet Boys, ok. Que la neta, yo creo que si los Jackson 5 no existieran, güey, pues yo creo que sí serían la número 1, cabrona, aplastantemente.
Y luego el número 3, yo la verdad, güey, si ustedes me pueden recordar una rola así súper famosa, pero yo no los conocí, Boys to Men. Puta, no? yo los mamo, güey, esos, güey. Sí, Poncho, tú cantabas cero, una de, ¿no?, Boys to Men. ¿Cuál? Esta noche. No, esa era los Barrio Boys. Esa era los Barrio Boys. No, I will love for you, baby, ¿A poco? ¿Pero esa rola la sacaron ellos primero en inglés o qué, Franco? Creo que sí. Inglés y español. Hicieron una versión en inglés y luego ese mismo disco todo en español. Ok. Que también me quedé pensando, ¿cómo se llaman, Checo, los que cantan la de My Girl, Temptations? Creo que sí, güey. No entrarían ellos porque eran 4 o 5 señores y un solo micrófono. Y uno cantaba y los demás bailaban atrás. Sí. De hecho, tengo entendido, Poncho, que Boyz II Men siguen, digo, antes de la pandemia, ellos tenían fechas todo el tiempo en Las Vegas. Tienen, o sea, temporada ya, en Las Vegas. Sí. Sí, ya es como Copperfield, como que ya, si quieres ir a verlos, solamente en Las Vegas. Ya no Celine Dion, Britney Spears. Ya no, sí, esos güeyes ya no ocupan salir de ahí, nomás van a Las, exacto, Vegas a tocar. Y señor a Sergio Mejorado, tengo entendido, esto me lo explicaron compañeros del medio de Estados Unidos, que está muy chido, o sea, estar en Las Vegas, porque estás en el mero centro del espectáculo, creo que a nivel mundial, estás en un top 3, sin pedo. Sí. Pero que los artistas gringos a Las Vegas le llaman el cementerio de elefantes. Ok. O sea, ahí, okay, es donde terminas tu carrera. Fuiste exitoso y ahí te retiras. Bien. Fíjate, entonces, estaba, Elvis, estaba platicando con alguien que fue a ver a Copperfield, que sigue ahí. Sí. Y Copperfield, digo, será lo que sea, pero tiene un avión, tiene una isla, vive, sí, de puta madre, entonces... Es la verga de 3 metros. Y tiene la verga de 3 metros. Es un cabrón que produce más, pero, o menos, yo lo estaba haciendo cálculos, como unos $40,000 diarios. Está bien, pero tiene tatuada Belinda, porque si no, no cuenta. Es que te digo, no sé, pero ahí te va por números. Por ejemplo, a mí me impresiona más un Fluffy, que te vende 10,000 boletos en una semana, sí, a Copperfield, que hace... 12 funciones por semana, pero le caben 300 al teatro. 300, sí. Sí, a lo mucho 500. O sea, sí está impresionante. Mis respetos para los que están de como se dice, de a huevo en Las Vegas. Uh-huh. Pero te digo, no lo digo yo, lo dice la comunidad del medio que vive en Estados Unidos. Sí, y que puede ser, porque a lo mejor es más estatus andar de gira por todo el mundo, uh-huh, que estar solamente en Las Vegas. Eso me queda bien. Pero claro, está chido, pero porque nadie va a Las Vegas especialmente a verte. Exacto. O sea, vas a Las Vegas y dices, ah, no mames, está este güey. Sí. Esa es la diferencia. Oye, Franco, pero por ejemplo, en la época cuando Elvis Presley, en los últimos conciertos, estuvo durante meses presentándose en Las Vegas, digo, ¿por qué él no hacía como que gira como en escenarios? De hecho, bueno, no, pero Elvis hizo famoso a Las Vegas. De hecho, sí. Elvis Presley, de hecho, ni salía de Estados Unidos. Nunca salió de Estados Unidos, nunca dio un concierto. O sea, lo dio por televisión, digo, vía cable. Pero siempre esos últimos meses solamente fue en Las Vegas. De hecho, no hay que ser mamón, digo, y obviamente es darle el crédito a Franco, bien cabrón. Pero ¿te acuerdas, Franco, en Florida te presentaste en un escenario donde se presentó Elvis Presley y me decía el vato... que a Elvis le decían, me dijo un vato así, que le decían, si mueves las caderas, se cancela el evento. Acabó. Fue en Jacksonville. En Jacksonville. Y le decía yo el vato, ¿a poco entonces aquí peso de Elvis? Sí, güey. Dijo, pero aquí había una foto del juez que fue a verlo y decía, te voy a ver, güey, si mueves las caderas, se cancela el evento. Porque era sexy, muy sexy eso. Y no mames. Sí, güey, güey, güey. Y yo moví las caderas y nadie dijo nada. ¿Te puedo sumar algo a esa anécdota, Molde? ¿Sí? Ah, ¿tú fuiste o no? No estuve ahí. Checo, creo que vos pasaste ahí o tenías un flyer, pero ese concierto de Elvis, es verdad que el juez fue y dice, si movías la cadera te metía preso. Y lo que hizo Elvis fue mover el meñique y la gente se volvía loca. Es cierto. Y no lo pudieron meter preso. No mames, neta ese pedo. Genio a los fans, ¿verdad? Qué cool, qué oye, cool. Dice Javier Gutiérrez que los Jackson 5 sí tocaban instrumentos. Guitarra, bajo, pues esos son pendejos. Ok, bueno, ¿quién es la banda número 4? La boy band. Ok, la número 4, ahí sí, pues bueno, NSYNC. Ok. Será la número 4 a través de la historia, que pues todos conocemos. ¿Qué, bueno, de ahí salió todos? Justin Timberlake. Justin Timberlake, pues ha sido lo más relevante de ese grupo, y el momento más memorable fue cuando en el 2001 tocaron en el Super Bowl. El medio tiempo con Aerosmith, Britney Spears,
y Nelly. ¿Te acuerdas de Ándale, Ándale, no? Mami? Yeah, yeah, uh-oh. Ese mero. Y luego, pues lo más destacado pues, fue el Justin Timberlake. En el número 5 hay un grupo que no conozco, son puros negros. Se llaman Déjame salgo. Wu-Tang Clan, se llaman Wu-Tang Clan. No, o sea, son puras personas de raza negra. Sí, sí. Se llaman New Edition. New Edition. ¿Cómo no? Porque antes los eran reyes blancos. De las boy bands, Poncho. New Edition fue antes de fue en los 80s. Sí, 83, antes, el grupo eran blancos, ¿no? No, New Edition era la boy band de los 80s, 83, 82, okay. Y de ahí salió. Ya existían los Jackson 5, pero eran como que los morros que cantaban así bonito. Yo sí, porque los Jackson 5 nacieron, o sea, salieron en el 69, mole. Sí, sí. O sea, ya había. Y de hecho, más, yo creo que ya Michael Jackson ya estaba de solista. Ya estaba de solista, ¿eh? Y luego, en el número 6, amigos, ahora sí, New Kids on the Block. ¿Mm? En el que salieron a la luz de la fama en el 88. Uh-huh. Y en el 7, ahí ya son como cosas que no van con tanto con nosotros, creo yo. One Direction, en el número 7. Que son muy jovencitos ellos. Ellos salieron en el 2012. Uh-huh. En el número 8, no me lo vas a creer, Sergio Mejorado. Dígame. Menudo. Ah, Menudo. Okay. Menudo, güey. Menudo, el Menudo de Ricky Martin. El menudo de Don Chuy. El menudo de Ricky Martin. Para decir menudo blanco, mucha panza y poco chile. Es que, ¿sabes qué? Los más famosos, según yo, fueron cuando eran que vinieron a Monterrey, que llegaron al estadio universitario, y en México creo que también la Plaza de Toros, que era René, Javier, Johnny. Y Howie. Y Ricky. y cuando sale Javier, que era el güero, es cuando entra Ricky Martin, muy chavito, que tendría 11 o 12 años. Oye, cuando vino aquí a la universidad, a mí no me tocó, pero me contó mi compadre Morocco, porque es más viejo que yo. Saludos, mi compadre. René se despedía de Menudo. La política de Menudo es que cuando cumplías 15 años, es decir, cuando eras adolescente, se agarró el mal. Te cogió nomás de los 10 a los 14. Ya a los 15 ya te agarraba en el lavabo. Tu despedida, ¿no? La despedida. Bueno, adiós. En ese concierto salió una chava de aquí en Monterrey que se hizo famosa, Carla María, por la de Adiós, René. Me voy. Y estará siempre presente. De ti nunca me olvido, mi amigo René. Hasta chao. Te puedo decir que a los 2020 les va la verga si se fue René o no. Bien duro. Sí, güey. Y si se fue a la verga. Y a ustedes también. Sí, momento bien duro, durísimo. Momento memorable de Menudo, amigos. El momento más memorable de Menudo, según la gente que les sabe. Bueno, se voló los dos en el helicóptero, uno de ellos. Ese fue de Uf, ¿no, güey? Ah, ok. No, MDO, era MDO, era el MDO. Nuevo Menudo. Ok. Y fue Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí. Y el vato dicen que no estaba rascando el culo y pensaban que tenía pirañas en el ano, güey, en vez de parásitos. ¿Cuántos tacos quieres? 5. No, 3. Pero 2 sin salsa. El momento de más fama de Menudo fue el disco cuando Ricky Martin se unió a ellos en el 83, cuando solo tenía 12 años, como bien dijo Checo, y fue el disco que es Adiós. Adiós, René. En una rola que es Adiós, ¿será, Checo? ¿Así se llamaba la rola? No me acuerdo, compi. Bueno, y pues hasta el 89 que se desintegró tal cual, Menudo. En el número 9, que ahí está ya esta banda de 7 chicos, ¿surcoreanos o norcoreanos? Surcoreanos, ¿verdad? Son surcoreanos. Norcoreanos. Sí, las boy bands son distintas. Sí, a los vatos no salen, los cincan en la plaza. Y La de Norcorea turean adentro nomás, ¿no? Y les dan cachazos. Y no pueden mirar los ojos. BTS, amigos. BTS, que salió en el 2017. Esta banda que ahorita si estos güeyes tuitean hola, rompe las redes sociales. Está impresionante esa mamá. Sí. Y por último, en un empate entre 3 bandas, creo que la neta sin mamar, creo que nada más Checo los va a conocer, son los Osmonds. The Osmonds. Dani ¿Esa y no es, Osmond. Ajá. ¿Es un estabilizador? ¿No era el cantante de ¿De Black Sabbath? De Black Sabbath, se me fue. Donny Osmond y su hermana Mary Osmond tenían un programa muy famoso en los 70s, pegado a los 80s, que eran los Osmond,
y eran muy famosillos en aquella época, ¿no? Órale. Pero no sé si era como de esas boy bands, porque creo que eran nada más dos, ellos dos, ¿no? Eran cinco, güey. Ah, eran cinco. Pero, eran otros. Es que luego metieron a dos más, dijo. A dos más, a los hermanos. Pero es que se me hace que eran como más, como que eran famosos por aparte. Porque eran cinco vatos, los Osmonds. Ok. Donnie era uno de ellos. Los Troopers. Donnie y sus hermanos. Y luego, empatados con ellos en el décimo lugar, están Hanson. ¿Te acuerdan de Hanson? ¿Cómo no? Sí. Estaban bien bonitas esas chicas, güey. Eran chicos. Ah, la verga, perdón. Estuvieron aquí en Monterrey. No mames. En la casa de la En el escena. En el escena se presentaron. ¿Cómo crees? ¿Hace poco? Sí, o sea, hace como un año y medio vinieron, no hubo mucha publicidad y llenaron. Y en el escena. Wow. Okay. Pero ya no digo, yo me agüité todo cuando vi que la vocalista no le salieron pechos y me dijeron que era hombre. Entonces durante mucho tiempo me la estuve jalando de un hombre. Con un hombre. Bueno, cada quien. Y por último, los Jonas Brothers en el décimo lugar empatados. Entonces, estas son las bandas, las mejores boy bands de la historia, según las últimas encuestas en el mundo, Billboard y el New York Post. Me ofende que no esté Magneto. Y pues no está Magneto. Vuela, vuela. Oye, güey, Cairo, güey. No mames. Ni Mercurio, hermano. ¿Caló? Cairo te mamaste. Pueden hablar en español, ya no sé ni de qué habla. Aún sin ti. A vida de chinga tu madre. Oh, explota ya corazón por corazón. ¿Cómo se llaman los de los abanicos? Lo comía, yo lo quiero. Lo comía. Cool water, güey. ¿Ya se murió uno, el güero? ¿Se murió? No mames, le ponga en su copa café una gotita de ron, canela en rama, limón y agítelo con pasión. Ese cabrón. No me digas. Yo creo que se murió de posible, yo creo que sida. Y se murió. No, es neta. Es neta, no es mamada. Sí, creo que murió de... Yo pensé que iba a decir se cortó con el abanico, una cosa de esa. No, eso sería un chiste, ¿no? Sería burlarnos de una tragedia. Sería burlar de una tragedia. Pero tenemos que hablar que muchas de esas bandas son mexicanas que no trascendieron demasiado como una boy band, como Menudo. Menudo en sus tiempos era fanática en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y no había internet. Porque con todo respeto para las nuevas boy bands, pero es algo que siempre hemos tratado de reconocer en entrevistas. Cuando te quieren comparar con la vieja guardia, se dice no se vale. Porque esta generación tiene YouTube y te puedes dar a conocer de esa manera. Existe Twitter, Instagram, pero estas boy bands fueron famosas cuando la única manera de serte famoso era que te sonaran en la radio o algún video en MTV o que alguien cotorreara tus discos o tus cassettes así entre la raza. Eso sí está cabrón. O te cogiera Edgardo Díaz. ¿Quién es él? Perdóname. El manager de Menudo. Pues de hecho, uno de los protagonistas, bueno, uno de los cantantes de Backstreet Boys, lo vi hace 2 años en una convención de cómics en Estados Unidos, en la Wizard World, porque estaba promoviendo su cómic. Y el vato andaba así como si nada, o sea, era pues, antes de como que empezaron otra vez la reunión. Y la gente, la verdad, no le hacía caso, porque obvio, es una convención de cómics. Y bueno, más que una que otra chica fue y se le acercó. Pero pues cada quien estaba haciendo su rollo. ¿Pero a quién, perdón? Era, ¿cómo se llama? Como que barbita de candado, es que no me acuerdo. AJ. Éndale. Ah, pues te digo. ¿Hace cómics? Estaba ahí, sí. No sabía. Estaba involucrado en un cómic y de hecho se lo contrataron. De hecho, ahí también estaban los protagonistas de Cobra Kai antes de que sacaran la serie. Sí, ya se fue. ¿Cuánto te paga Cobra Kai, hijo de puta? ¿Por qué lo mencionaste 4 veces hoy, güey? No. O sea, es que nada que ver, güey. O sea. De hecho, también en ese. Ayer me comí una hamburguesa que se llama Cobra Kai. Sí, ¿sabes qué grupo es el que cobra más? Cobra Kai. Eso no empezó, señor mejor, mejorado. Pero hablando de quién te cae, ¿sabes quién me cae con madre? Cobra Kai. DJ Cobra Kai. ¿Dónde lo seguimos, señor Alfonso de Anda? Me pueden seguir en Twitter como Poncho de Anda 87, en Instagram, Poncho de Anda. Y en YouTube y en Twitch, como Poncho Juega, ahí estamos subiendo videos en el canal de YouTube y haciendo directos todos los días a partir de las 9 de la noche en Twitch, como Poncho Juega en ambos canales. Muchísimas gracias, señores Camillo. No, hombre, gracias de que agradeces. También les recordamos que está el canal de twitch.tv/francoescamillalive, 24 horas continuas de programación, twitch.tv/francoescamillalive. Ahí usted puede ver monólogos, los programas y todo lo que sale en este canal en un loop como si fuera...
como si nosotros decidiéramos por usted qué es lo que va a ver. Póngalo de fondo en su casa, háganos ese paro. Dígame, señor Facundo. Perdón, quería comentarle, señor Franco, a la banda que nos sigue, porque a veces me llegan varios Twitter preguntando de edición. No, bueno, no me llega, pero me podría llegar. Preguntando de edición y cosas así, para avisarle a la banda de que esta semana vamos a estar haciendo, todavía no elegimos el día, pero un vivo en mi canal, completamente gratuito, para que la banda venga, pregunte lo que quiera, y yo les apoyo en las pocas cosas que sé, para que nada, los que están en casa y quieran editar cosas. ¿Cómo se llama el programa? No, no es un programa, va a ser solamente una, como una clase abierta para el que quiera venir a aprender. Llámalo, ya me voy a editar. Ya me voy a editar, entonces, esta semana... clase libre para preguntas para que la banda venga y aprenda las mierdas que yo, las pocas mierdas que yo sé. Bien, Cuervo, dígame. Cuervo, te tengo un curso. Un curso si, para si él quiere, si él quiere cobrar, yo se lo doy gratis a la banda, pero si quiere cobrar, cobre. Le recomendamos a la raza también que vaya y se suscriba, se una como sponsor, nos dé dinero al nuevo canal premium de contenido de paga que estamos haciendo, que se llama Permítame Ser Franco. Les platico rápidamente, no solo es el programa de Psico y Psycho con Gaby Salazar, ni el show de Don Medero los domingos, ni los Meet and Greet, no. Ayer hicimos una sesión, perdónenme, entró el calostrito. Ayer hicimos una sesión de tallereo, el señor Iván Femat, Tavo Morales, buenísima. El señor Gus Proal y un servidor, y estuvo muy chido. Trabajamos de perdido unos 7-8 minutos de La Mole, otros 7-8 de Proal, otros 7-8 de Morales, vimos un poquito del material mío. Vamos a hacer más de esos, no muy seguido, pero de perdido una vez al mes sí vamos a estar trabajando con ustedes. Ustedes van a ser parte de cómo nace un monólogo, una rutina, un sketch, una idea para un programa, etcétera, etcétera. El miércoles tenemos nuevo episodio de Sígueme el Viaje, no se lo pierdan, en punto de las 11:30 de la mañana. En la noche, Psico y Psycho en el canal de paga, en punto de las 10 de la noche. El jueves, Sígueme el freestyle para topos. Si usted, amigo, le gusta el freestyle, déjeme, le doy aquí la exclusiva. El jueves, en freestyle para topos, entrevista nada más y nada menos que con... piezas, sí señor, la leyenda española del freestyle. A cualquier freestyler que le preguntas quién es tu inspiración, te dicen todos piezas. Pues ese señor es a toda madre, es fan de la Mesa Reñoña y estuvo con nosotros y lo va a ver este jueves en freestyle para topos. Si usted no sabe quién es, métase a ver esa entrevista para que se le quite lo topo. Piezas en entrevista en freestyle para topos. Y el mismo jueves tenemos gatada de vato, señor Facundo. Uy, ¿cómo se viene esta jornada, señor Franco? Se viene la segunda fase o segundo enfrentamiento de los grupos D, E y F. Y veremos, señor Facundo, varios enfrentamientos muy atractivos. Ahorita les dejaré el resumen de la jornada pasada. Pero este próximo 10 de septiembre, Mónica Escobedo contra Richard Villa, Paco Maya contra Gus Proal, en caso de que regrese la luz, Gaby Rivera contra Nicho, Quique Bien Parado contra Slobotsky, Gaby Llanas contra Guillermo Callahan y Gustavo Morales contra Bluriberto, todo aquí a partir de las 10 de la noche. Y no se pierdan detrás de la gatada. Y no se olviden de ir a apoyar el canal nuevo. Denos dinero, quiéranos mucho. Gracias por su apoyo. Y recuerden no clavarse en nuestros comentarios, porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa. Se acabó. Les dejo este resumen de gatada de vatos. Okay. ¿Ustedes saben cómo le dice la ex de Memo a Memo antes de irse a dormir? ¿Cómo? Le dice, buenas noches, don Femad. La leche de vaca te puede matar, pero la leche de tocar te va a encantar. Yo estaba rezando al mismo tiempo de que, señor, dame sabiduría. Es como Houdini. Cuando desaparece, la gente aplaude. Inflado el tío Robert ahorita. Imagínense qué inflado anda y qué tal está su ego, que hizo un programa para hablar de su pito. Se llama No Mames Que No Lo Has Visto. O sea, es chiquito y también dura bien poquito. Sí, carnal. Ah, ok, va. Mi querido Illich, tu show es como cuando ves que se cae un niño chiquito. La verdad, uno nada más se ríe para que no sientas feo. ¡Oh, chingada madre!
¡Qué buen corrido alterado! La próxima jornada Talavera abre, güey. Y me vale madre. La próxima jornada Talavera abre. ¿Qué? No sé quién interrumpe más a lo pendejo, Facundo en el programa o sus embarazos. ¡Uy, qué fuerte, señor Facundo! Tercer, cuarto, quinto chiste de aborto, la concha de la lora. Uno tras otro y todos de aborto. Me gustó como lo de las rimas y me voy a despedir así contigo, con rimita. Yo te he leído en Twitter y veo que te gusta hacer comedia política. En ese sentido, eres tan bueno como mi tía, la paralítica. Hablando de cosas que no tienen nada que ver, pero que tengo que hacerle, señor Facundo, en este momento está cumpliendo años mi señora esposa. Y sí, me voy a ausentar un minuto de la transmisión para ir a felicitarla. Programa de mierda, ahí vengo. Vaya, señor Franco, no se preocupe que acá el señor Sergio Mejorado y el señor Skipper me van a apoyar en cualquier cosa que yo necesite. El tipo de la bisexualidad, ahí creo que faltó un poco más de respeto a la madre. Okay. Bienvenidos. Bien, bien, No, aproveché para ir al baño. Sí. No, le iba a preguntar si la encontró a Gaby. ¿A quién, perdón? A su esposa. Sí, sí, hoy cumple años. Por cierto, saludos a tu hijo de 16. Su mamá es más mal educada que jugadores de base. Eres igual de talentosa que graciosa, o sea, Nell. Se dice soy comediante, se dice solo soy un abridor. ¡No, Jonathan! ¡Mejor conocido como el Hunter! Es como el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá. Todos sabemos que existe, pero nos vale verga. ¡Clamó la princesa! 16. Su mamá es más mal educada que jugadores de base. Eres igual de talentosa que graciosa, o sea, Nell. Se dice soy comediante, se dice solo soy un abridor. ¡No, Jonathan! ¡Mejor conocido como el Hunter! Es como el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá. Todos sabemos que existe, pero nos vale verga.